Wow. Wow. Ganso. A ver. Ven, estamos en directo. Omla, omla, chicos y chicas, ¿cómo están? Penchonchos y penchonchas, más penchonchos, más penchochas. Oh. Perdón por tardar, estaba terminando de renderizar el Isabel no nuevo pudo video y al resistirse. final no se pudo. 6 meses en la Legión, Oulie. ¡Oh yeah! Estuve esperando todo ese rato para que al 77 no 79% pudo se resistirse. cerrara todo. Buenas, Leo. Fuck, Omlam, Ceter, hola Fitobri, gracias por resuscribirse. Penchonchos. Ah, así que voy a renderizarlos los dos aparte y luego lo juntaré a ver si eso funciona. Porque sí, está jodiendo. Voy a iniciar con reacciones también. Hola perrito guatón, hola viewers guatones. Hola Leo, muy buenos videos los de tu canal de Tres Juleo. Gracias, se viene uno nuevo para mañana. Uf. Hoy no hay disfraz. Hoy hay pemrim topechacho. Buen choncho el perrito. Oh. Leo y Alfarius, vas a ver. ¿Cómo están, chintrolos y chintrolas? Bienvenidos, bienvenidas. Pansenle, pansenle, pansenle. Y si Leo es Alfarius, quizás. Oh. ¿Cómo están, chicos y chincas? ¿Qué amsen? ¿Qué no amsen? Pánselen, pánselen, pánsenle, chintrolos y chintrolas. Oh. Omla, omla, omla. Perdón por la tardanza, como les estaba diciendo. Estoy trabajando en el nuevo video de Wahame Wagengamil, pero intenté renderizarlo todo junto y el programa falló al 79%, tuve que cerrarlo. Ah, así que después voy a intentar volver a renderizarlo, pero ahora en dos partes, a ver si con eso funciona. Chale, ciertamente chale. Oh, hola pinchacho, este es de los primeros directos tuyos que veo. Hola Meta, bienvenido. Así que eso, si me dan la luz verde el día de hoy, el video tiene que estar disponible para ustedes mañana. Si me dan la luz verde, mientras tanto, miren esto. Ocelotron Renova no pudo resistirse. Canon. Hola Ocelot, ¿cómo estás? Bienvenido. Tengo que trabajar más en mi expansión de dominio. Ayer lo dije y Nequito me dijo que era muy sencillo y tiene razón. Creo que tiene toda la razón. Tengo que hacer un PDF de por lo menos unas 47 páginas de cómo es mi expansión de dominio para hacer lore appropriate con Jujutsu God. Omlam, chinko, simchenka. Ese también está guapo. Now you fascinated me, SpongeBob SquarePants. Domain expansion. Enchanted Tiki Dreams. Yo diría mínimo 50 hojas. Yes. Yes. Omlam, chinko, simchenka. El Junleo reacciona a Hasbin Hotel. No puedo ver la serie en vivo. Me encantaría poder hacerlo, pero no puedo.
La verdad es que todavía no lo he visto, ni siquiera por separado, así que no puedo decir nada de Hazbin Hotel. No puedo decir si es mierda, no puedo decir si es bueno, no puedo decir si es mid, no puedo decir si es demasiado presuntuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Hola Leo Pemtoncho, ¿podemos ver el video de la historia de Alice Asylum de Alex Player One? Quizás. Leo, aunque... pon un video de Honest Game Trailer en español para que aprendas a hacer buenos chistes. Fuck you. Aunque este... Perrito, ¿cómo llamarías tu expansión de dominio? Mi expansión de dominio es Hora de Warhammer. Wow. Leo, ve el video del verdadero poder del Flood. ¿Qué vemos, amo Leo? Vamos a verlo el día de hoy, ustedes proponen. Pero ahí va. La rata con Tinder de perfectos desconocidos. Bueno, me alegra que por lo menos estés al tanto de los orígenes. Reacciona a Fallout 1 del Nigromante. Hace tiempo que no vemos algo del Nigromante. En eso tienes toda la razón. Podríamos ver algo del Nigromante. Hay que ver el video humor negro de Ricky. Ah, Ricky. Por cierto, la vida de Ricky me escribió. Me ha escrito, ha dejado comentarios y todo. Por lo visto le ha gustado nuestras reacciones, chicos. Le caemos bien al ser humano más basado de internet ahora mismo en Latinoamérica. ¿Conoces los videos de Psychotops? No, no. Joder, no sé por qué dicen Soul o Dross. Rick es mil veces más basado, porque él lo dice directamente en sus videos. No se contiene con nada. Respect. Richie Deidad, sí. ¿Quién? Vida según Richie. Ya sabe que existimos. Y nos ha dado luz verde. Le ha gustado nuestras reacciones. Hemos llamado la atención del ser más basado. ¡Wow! Dale a esto. ¿Qué es esto? El día en que los fans de Sonic y Genshin se pelearon. ¿Quieren ver una batalla de inválidos? Yo quiero ver una batalla de inválidos. ¡Holy fuck! Nah, I win. Vamos a ver esto. Dale, hay que verlo. Okay. Ahí esto. Ok, esto es el día en que los fans de Sonic y Genshin se pelearon. De Sarna te cuenta. ¿Eso fue canon? ¿En serio pasó? Shut up, you stupid bitch. Sé que estarás pensando que soy Loquendo. Tremendo alucin, algo tipo... Oye, pendejo, ¿en qué momento pasó eso? Sí, la verdad, fuentes, nunca había escuchado eso. Soñaste seguramente. Pero hay una razón muy buena para que quiera hablar de este tema, ya que esta pelea estuvo ligada a uno de los eventos más fanáticos esperados de por los fanáticos Burros. De los videojuegos cada año, los GOTY of the Year del año, los cuales para la ¿qué? Fecha de salida de este video, ya habrán pasado unas semanas desde que se celebraron, así que quería recordar uno de los momentos más tensos del año pasado, a modo de chismecito para compartir un rato, ya saben, antes de volver a los matadores vídeos de comentarios, pero mejor dejemos de hablar para poder contarles sobre aquella ocasión. Ya recordé, si es verdad. Te juro que no había escuchado absolutamente nada de esto. En que dos de los fandoms con peor reputación del internet se pelearon por un premio de jueguitos tipo Oscars. La peor parte es que, sea lo que sea la categoría en la que han estado, fue tan intrascendente que seguramente lo pasaron de inmediato, ¿sabes? Esos que no les dedicaban ni 30 segundos, ni siquiera nadie salía a recibir nada. Era en plan de, el ganador es este, y luego el siguiente, el ganador es este, y así. Una pena. Vaya escupitajo en la cara más fuerte. Una pequeña aclaración antes de seguir, este es un video de chisme, no de salseo o de crítica, y no okay. busca atacar a alguno de los participantes de esta polémica situación, y lo último que quiero es meterme en problemas con algún representante de estas comunidades, aunque tampoco es que tenga los números para hacer eso, así que... Ok, luego de haber dicho las palabras más inútiles en la historia de internet, prosigue, hermano mío. Evitaré mencionar nombres de ciertas personas en específico que estuvieron muy envueltas en este
este asunto, así como tratar de ser lo más imparcial posible para evitar el favoritismo, ya que soy un asqueroso fanboy de ambas franquicias, pues que si lo que buscas es un video conflictivo y funar a alguien con evidencia y así, te invito a que veas otros canales que están más adecuados a este tipo de contenido. Hecha esta aclaración, podemos empezar con el video. Volvamos un año al pasado, a finales de 2022, o bueno, no tan finales, ya que el inicio de toda esta situación no fue por los Game Awards en sí, sino que comenzó por el lanzamiento del, en ese entonces, juego más reciente del culiado azul, Sonic Frontiers, o mejor dicho, con el hecho de que Sonic Frontiers saliera bien. Verán. Salió bien para los estándares de los juegos de Sony, que normalmente son basura. Pero como juego en general, fue un experimento. Fue un experimento que a algunos les gustó y otros no. Pese a la popularidad de la franquicia de Sonic gracias a los monazos... No es una shit, definitivamente no es una shit, pero se siente más como el alfa de un verdadero juego en vez de algo ya completo y en general... No sé. Las películas, las series y un largo etcétera que no quiero mencionar, no le iba tan bien en su, entre comillas, ámbito principal, los... Ahora cada vez que alguien recomienda un video con tanta insistencia tengo miedo a que salgan con un video de 40 minutos aburridos. Videojuegos, el éxito de Sonic Mania a la larga afectó de mala manera al fandom, ya que este se llenó de nostalfacts que denigraban cualquier producto moderno del erizo. Pero si además Sonic Mania de los es God, que pensaban que Mania fue hecho por solo 4 personas sin ayuda, también teníamos la decepción de Forces, que no es un mal juego ni de cerca, pero los... ¡Viejo! ¡Dura 2 horas! ¡Dura lo mínimo para que no puedas pedir el reembolso en Steam! ¡Está lleno de bugs a fuck! Trailers presentados por Sega elevaron tanto la expectativa que al final todos acabaron decepcionados, y aunque la franquicia remontó bastante con la película, ya eso no sí era esa saga reluciente de antes, al menos a los ojos de su fandom, así que cuando Frontiers comenzó su producción, muchos de los fans estaban asustados de cómo podía resultar este nuevo juego, ya que Sega hacía un pésimo trabajo de marketing presentando el juego, como la horrible presentación de gameplay cortos y escasos anuncios en los directos dedicados a la franquicia, hicieron que el fandom no tuviera nada de confianza con este nuevo proyecto. En fin, el tiempo pasó y llegó el día de lanzamiento del juego, y las recepciones de los usuarios fueron de hecho, muy positivas, aunque el juego no era perfecto, tenía aciertos muy significativos con lo que era la jugabilidad. Bueno, sí, supongo que tengo que ser un poco más amable, ¿sabes? Para ser un producto de Sonic y tomando en cuenta las porquerías que nos habían arrojado en la cara durante los últimos años, supongo que Frontiers fue un poco de aire fresco, y su música es... ¡Dios! Pónganse el soundtrack de Sonic Frontiers mientras están en el gimnasio. ¡Jesucristo bendito! La acción, el entorno y demás, que superaron las expectativas del fandom e inmediatamente, se convirtió en uno de los juegos de Sonic más queridos por van sus a volverse la unidad absoluta. Porque al fin habían podido encontrar un balance para todo lo que la fanaticada quería. Aunque aquí lo más importante fue la recepción del público general, impulsada por la propia... Pongo una de las canciones, ¿quieres que maten mi canal? Sega al hacer colaboraciones con otras franquicias y creadores de contenido como Corone, llamaron la atención del público más casual, los cuales quedaron maravillados con varios aspectos del juego, destacando por sobre todos ellos, los jefes del juego. Recordemos una vez más que estamos a finales de 2022, la época en la que los memes conocidos como Status estaban de moda. Si no sabes qué es esta madre, pues se trata de un personaje genial haciendo mierda todo al mostrar una imagen comprometedora de anime para parecer chats. La cosa es Virgil, que gracias a la calidad gráfica y coreográfica de las batallas de jefe de Frontiers, este meme fue adaptado a la franquicia de Sonic, aunque algunos sí me parecían exagerados con lo que querían, entre comillas, humillar, digo, miren esta monita, está bien bonita y... Nah, seamos honestos, Bury the Like se llevaba todos los aplausos.
Todavía recuerdo cómo salvó un par de veces mi canal cuando estaban a punto de mostrar chichis. Gracias. Oh, sí. Cuando estás en el metro, cuando estás en el auto, viendo los memes en tu celular y de repente aparece una tipa chichona y la gente se te queda mirando con cara de vaya degenerado, pero aparece Virgil para decir, ¡no! ¡Estaba viendo un gameplay épico! Y todos, ¡yes! ¡Es un true alpha game, alpha male gamer! Y creo que ahora sí se entendió el punto. El caso es que la popularidad de Frontiers estaba por los aires y mientras más se acercaban los GOTY of the Year del año, más especulaban los fanáticos sobre qué nominaciones podía recibir el juego, que si bien no era una maravilla gráfica y tenía un final malísimo que hizo que la gente despreciara su historia, tenía muchos otros aspectos que la gente gustaba mucho, como la música y el gameplay, así que estuvieron expectantes a las nominaciones, y cuando estas salieron, se llevaron una gran decepción, ya que Frontiers no estaba nominado a absolutamente ninguna categoría, algo que al inicio se pensaba que fue porque Frontiers salió como una o dos semanas antes que las nominaciones, pero yo ahí tenías a God of War Ragnarok, que salió dos días antes de la... ¡Viejo, vas a comparar! ¿En serio vas a comparar? Mismas, nominado a prácticamente todo, nada más le faltaba estar nominado a mejor indie y mejor juego de celular. Pero días después, una luz de esperanza llegó para los fans de Sonic, una luz llamada Player's Choice, una sección de los Game Awards que tenía a juegos populares del año en una votación en la que los jugadores podían votar por cuál había sido el GOTY para ellos, y como Frontiers se encontraba en esta categoría como única nominación, la gente se encargó de hacer campañas publicitarias para votar por el juego, y que así, Sega supiera que debían seguir por esta dirección para las siguientes entregas. En fin, las campañas fueron un éxito, y Sonic se posicionó rápidamente como el primero en la lista, con una victoria asegurada gracias a su comunidad. ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! ¡Oh, no! Está justo detrás de mi verdad. Aunque bueno, eso solo duró un tiempo, volvamos un poco atrás. Creo que Genshin Impact no necesita presentación, prácticamente todos sabemos lo que es este juego, y algunas cosas como sus personajes... La mitad de los niños de Latinoamérica no van a ir a la universidad por culpa de este juego. Historia, polémicas y sistema de monetización abusivo, aunque pese a esto, mantenía un gran cariño por parte de su fanaticada, no por nada se volvió uno de los juegos gratuitos más descargados desde 2020, y al igual que Sonic, tenía tanto contenido en internet, que una persona podía ser fan de Genshin sin haber jugado el juego. Ahora es cuando se preguntarán qué se supone que tiene que ver Genshin en todo esto, pues resulta que los Player's Choice también admitían juegos que se actualizaban constantemente, misma razón por la que juegos como Fortnite o Minecraft estaban nominados, pero fuera de que Fortnite tuvo uno de sus peores años y Minecraft tiene pésimas actualizaciones, Genshin destacaba por haber tenido un buen año y un segundo aniversario que no fue tan desastroso como el primero, pero lo que más nos importa fueron algunas incitaciones a votar por Genshin con la esperanza de... Me parece increíble cómo hay tanta gente que se llena la boca diciendo que odian a Genshin Impact, pero luego se vio un video sobre esto y digo, cualquier cosa negativa se me están lanzando al cuello. Vivir protogemas, y si no sabes qué es una protogema, dejemos que este amable chico nos lo explique. ¿Qué es una protogema, amigo? Es una moneda dentro del mundo de Genshin Impact, un juego virtual. ¿Qué es el mundo de Genshin Impact? ¿Qué fue lo que dijo? Es un juego tipo gachapón de móviles celulares. La cosa es que, como en otras ocasiones, Genshin recompensaba a sus jugadores con protogemas al recibir premios o nominaciones, hubo un sector no del fandom que fue a votar nada más por la especulación de recibir esta moneda virtual, aunque hay que recalcar que fue únicamente una parte, pues recordemos que ambas comunidades ya poseen un público general muy grande, y como dijimos, ya ni siquiera era necesario jugar el juego para ser fan de la franquicia, por lo que muchos no tenían ni idea de lo que eran los GOTY, y aún con todo esto, Genshin se posicionó como el segundo lugar en los dos primeros rounds de la encuesta. Ahora sí, volvamos donde nos quedamos.
está justo detrás de mí, ¿verdad? Al ver que Genshin se acercaba peligrosamente a su primer puesto, los fans de Sonic entraron en pánico y decidieron aumentar las campañas de votación, aunque ahora tendrían un añadido extra, pues hubo quienes también hicieron campañas de desprestigio a Genshin, con todo el tema de que Genshin era un juego sin alma, que era para otakus y pringaos fans del anime, y cosas así, época que también es récord. La ironía. Hola Leo, ¿alguna vez reacciona a Drash de Red World de series Nico a Huérfano Producciones? Saludos desde Colombia. Ok, saludos. Dada por un montón de fanarts. Gracias, que promovían este desprestigio, e incluso algunos que decidieron parodiar situaciones imparciales en caso de que la cosa se diera vuelta, pero no pasaría mucho tiempo hasta que la situación se saliera de control. Luego de que empezara el último round de las votaciones, las campañas de desprestigio a Genshin se hicieron más agresivas. Ahora no solo usaban a modo de ataque alguna que otra polémica del fandom de Genshin, sino que muchos artistas se encargaron. ¿Cómo puedes perder con un fandom que literalmente tiene a Chris-chan? Esto está dejando muy mal parado al fandom de Genshin Impact, ¿eh? De hacer dibujos del tipo para promocionar la misma, algo bastante curioso, pues luego de que las cosas resultaran como ya sabemos, estos mismos artistas cerraron sus cuentas de Twitter y otras redes sociales, aunque eso no sería lo único reprochable, pues se descubriría que algunos fans de Sonic habían estado enviando amenazas de a prácticamente cualquier persona que formara parte del Reddit de Genshin, entre otras cosas más, a lo que en el lado contrario, los fans de Genshin solo tenían dos formas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Enviarme fotos de Sonic embarazado hasta que me mate? Random Wimex Verdos me quiere por X100. Miren que yo soy parte del fandom de Sonic, y la verdad toda esa situación se salió de control bien cabrón, al punto que mucha gente de parte del fandom de Sonic trataron de doxear a gente que había votado por Genshin o simplemente lo jugabas. Eras visto como el enemigo. Varios grupos de fans de Sonic defendieron y sabotearon los doxeos, y parte de esa gente pertenece al grupo del Gran Imperio de Eggman. Sí, fue tremendo, pero también puede salir bastante turbio. ¡Dios! ¿Fue una guerra fría entre dos fandom rancios del que absolutamente nadie sabía nada? Más de responder, la primera era tratar... ¿Leo? Sonic, fandom, fetiches, imágenes. Aquí está, Sonic embarazado. ¿Cuántos Sonic embarazados quieren, chicos? Tengo aquí para dar y regalar. 10, 13, de Gru, de Godzilla, de Mario. Ustedes digan, ¿eh? Lo dicen como si yo me inventara estas cosas. De aclarar el asunto y pedir la paz entre ambos grupos, y la otra era hacer el mismo tipo de campañas contra Frontiers para que estos perdieran el premio. Todo era un caos, pero no sería hasta la madrugada del día siguiente que todo daría un giro inesperado. En esa madrugada, un grupo de fans de Sonic iría a un foro chino de Genshin a tirar odio, lo que hizo que el fandom de Genshin chino, que es básicamente la mitad de la población de ese país, se enterara de la situación, y fueran de inmediato a votar por Genshin, haciendo que para la mañana de ese día, Genshin liderara la encuesta con una cantidad ridícula, mas no inhumana de votos, y ahí fue cuando los fans de Sonic perdieron la cabeza, decidiendo hacer uno de los movimientos doble cara más hábiles de la historia, pues primero dirían que todos los votos de Genshin eran gracias a cuentas bot, y que Sonic seguía liderando la encuesta, y, nuevamente en la madrugada, un grupo de estos mismos fans se encargaron de justamente, meter votos con cuentas bot, aunque creo que se olvidaron de cuántas personas viven actualmente en el planeta, pues los votos de Sonic ya no solo eran inalcanzables para Genshin, sino para todos los otros juegos juntos. Para que se hagan una idea, los juegos de Sonic suelen vender entre 2 y 15 millones de copias en el mejor de los casos, algo que es comprensible desde el punto de vista de que son juegos para un jugador y de campaña simple, pero no suficientes números que se puedan comparar a la cantidad de jugadores diarios de Genshin, por no repetir más lo que había dicho antes, lo que provocó que hubieran acusaciones de uso de bots en ambos bandos. La pelea solo empeoró con este suceso, y para evitar
más conflictos, los organizadores de los Game Awards decidieron ya no mostrar la encuesta para que no hubieran más peleas, además de afirmar que se habían removido todos los votos hechos con bots. Así, el día finalmente llegó y el resultado fue Genshin Impact. Sonic. Obvio. Oh, no. Sé que es un poco tarde para decir esto, pero hubo gente del fandom de Sonic que apoyaba a Frontier. Iba a decir que era obvio porque las pajas ganan, pero estamos hablando del fandom de Sonic, por lo que se aplica igual o incluso más fuerte, así que no sé, la verdad. No sé. Tears de Force. Números puros y duros, ya está, eso es todo. Mano tóxica, y ver este resultado les rompió el corazón, no solo porque perdieran el único premio al que estaban nominados, sino porque, en efecto, quedó en evidencia que los tramposos eran ellos. En fin, al día siguiente, los fans de Genshin celebraron la victoria, una pequeña... De hecho, fue muy gracioso que parte del fandom de Sonic actualmente siguen lamentando el perder con Genshin. De hecho, actualmente ambos fandoms se llevan bien, pero para no lo aceptan, simplemente no. Nah, no lo creo, perro. La ocasión en la que casi todo el fandom... Y por cierto, recuerden que todo esto fue por un premio de 5 segundos. La que... pelea con mayor olor a cebolla de la historia. Yes, que realmente nadie recuerda. Me estaba unido, algo que dudo que se vuelva a repetir debido a polémicas entre creadores de contenido, y mejor ni hablemos de lo que hacía el fandom chino con los pobres gatitos que se parecían a Scaramouche. Mejor sigamos con el tema. Los fans tóxicos de Sonic empezaron a victimizarse, diciendo que ellos habían votado de forma limpia y que gracias al fandom de Genshin, Frontiers no sería reconocido por Sega, y tendrían juegos malos por toda la eternidad, algo que fue calmado por el presidente del Sonic Team, Takashi Iizuka, que agradeció a todos por el apoyo y aclaró que Frontier sería el camino a tomar desde ese momento, así que las aguas poco a poco se fueron calmando, pero antes de que el tema fuese olvidado y abandonado, hubo un último y extraño suceso. ¿Cuál? Resulta que algunos artistas de ambas comunidades empezaron a hacer bonitos cómics e ilustraciones en la que los personajes de Genshin y Sonic se felicitaban. ¡Ya pasó esto una vez en el Sonic 2006! ¡Ya hay historial! Tres y por dar. Entonces... buena pelea, artes que empezaron de una forma muy tierna, pero que se distorsionaron muy rápidamente en el momento en que empezaron a shipear a Lumin, protagonista de Genshin, con el erizo azul, siendo este el curioso punto que dio cierre a casi 2 semanas de peleas entre ambas comunidades. Y cómo están las cosas ahora, pues en el caso de Sonic, se lanzó una actualización para Frontiers que traía más contenido de historia, nuevos personajes jugables y más contenido, pero que fue severamente criticado por su comunidad, debido a su exagerada dificultad incluso en modo fácil, que hicieron que este DLC pasara sin pena ni gloria, y en cuanto a Genshin, tuvo unas cuantas polémicas este año, algunas respecto a la comunidad y otras tantas referidas a decisiones del juego, incluso a uno de sus actores de voz, o mejor dicho, exactor de voz, y nuevamente sería nominado al Player's Choice en los Game Awards de este año. ¡Triunfó el amor! Perdiendo en contra de Baldur's Gate 3, demostrando una vez más que la pelea nunca fue por las protogemas, sino para joderle la victoria al fandom de Sonic. En conclusión, sí. Si pudiéramos sacar algo de todo esto, es que no vale la pena pelear por algo tan básico como un premio, que como vimos, al final fue un tema que se olvidó con el paso del tiempo, y que se pudo resolver simplemente dialogando o ignorando la validez de la nominación, aunque bueno, ya sabemos que eso es algo que en redes sociales jamás va a pasar. En fin, espero que el vídeo les haya gustado, y nos veremos en el siguiente vídeo, claro, si logro encontrar una manera de evitar todo el copy que esa cosa me va a dar. ¡Esencia! No tenía la menor idea de que todo esto había pasado. La verdad, nunca había escuchado absolutamente nada de la guerra entre ambos fandoms y menos que había llegado tan lejos. Pero es de las mejores cosas que he escuchado en mi vida y ahora soy una mejor persona gracias a enterarme todo esto. Es increíble. Dios santo bendito. Sarta, te cuentas. Si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, por favor escríbeme y borraré el video de inmediato.
Uf. Fue muy jajas, sí. Eso también es muy jajas. El guión bajo pajas locas 003 me quiere por X100. Espera. Entonces los Otakus Pros se culiaron a los furros de Oricones y estos últimos les agradecieron. Sí. No, calma, mi causiricillo. Hicieron su mejor esfuercillo, pillo. Debemos ser de la Red Furry Funfly con todos los mesinillos. ¡Ah, mongolillos de mierda! ¡Concha su madre! ¡Tienen que caer el cerebro! ¡Qué chucha! Mi familia y yo no podemos vivir de buenas intenciones, March. Ay, tu familia son una sarta de especiales. Pero no podemos culparlos porque tienen muy buenas intenciones, ¿verdad? ¡Oh, claro, me causa! ¿O debería gritar ga? Y la única frase que debería saber de viejo debe ser: ¡me compra mi fruna, señito! ¡Ah, pero que ven mis oídos, mano! ¡Es Lisa Simpson! ¡Respondiendo huevadas que me llegan al pincho! ¡Miren quién se escapó de San Fernando, gordo de mierda! ¡El único caso que no resolviste fue el de los turrones que no eran de Doña Pepa! ¡Oh, claro, el pataclown! ¡El único que hace chistes de Melcochita y nadie se ríe! ¡Y tú ni me hables! ¡Ni en pelea de perro y seguramente eres un tarado! ¡Tú eres más feo que la Gampi de Macanaki! ¡Tú eres la peor cochinada que he conocido! Esta es una buena lección de peruano, ¿eh? Una muy, muy buena y completa lección de peruano. ¡Holy fuck! Mejor episodio de Net. Sí. Sí. ¿Dudas? Leo, en serio, pon un video de Honest Game en español para recordar buenos tiempos de internet. Son videos de 5 minutos. Sí, conozco los Honest Games. Eran GOT. No sé quién sabía que seguían haciéndolo, pero bueno, uno pierde el hilo de algunas cosas. Perú resumido, me gusta ser peruano para entender. Ok, podemos ver. ¿Eran los dinosaurios tan inteligentes como primates? Lo dudo. Si fueron tan listos, ¿por qué se convirtieron en pájaros los muy estúpidos? Leí los 12 finales del mundo de Paul Bertman. Los 12 finales del mundo. Espera. ¿Te Alchemy subió algo nuevo? No. Ah. ¿12 horas para que se comprenda en español? No. Leo, ve el último círculo. Suena al libro de autoayuda. ¿Por qué los headcanons son problemáticos? Explicando, acción científica que hace atractivo a los personajes masculinos de estilo manga. Ok. Perrito, baila. ¡Wii! 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 Ahí va. ¿Cómo terminar con el fenómeno, con un fenómeno de internet? Onitsukasa-Ontsu no pudo resistirse. Howdy, perrito, ya 9 meses. Llegué algo tarde, no me he perdido de mucho, ¿sí? No, te cuida. Hola, perrito penchoncho. ¡Hola, viewer pechachas! Hola, buenas, hola. Hola, hola, hola. Gracias, el nigromante. Es verdad, dijimos que íbamos a ver algo del nigromante. Era el calabozo del nigromante. Ahí va. El N-word, sí. Ok, podemos ver el primer mapa más grande de los videojuegos. ¿Quieren ver eso? ¿Quieren ver el primer mapa más grande de los videojuegos de nuestro amigo el nigromante? No, no, sí, sí, no, no, sí, 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 no, 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 sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Veo más sí que no, así que vamos a verlo. Son 11 minutos. Ga. Ok. ¿Me perdones? Perrito bonito, ¿podemos ver los mini monstruos de los 80, top 8? Mini monstruos de los 80, quizá después. Porque esto es el primer mapa más grande de los videojuegos, de El Calabozo del Nigromante.
Dios no pudo resistirse. Hola, perrito Pemchoncho, ya dos mesazos en el imperio. Hola, Dark Samus. Oh, por Dios. Este video es un relleno místico que hará que seas feliz. Te crees que el cabello en tus entradas y durará más de 2 minutos. En PvP, eso creo. Buena suerte con eso. Todos hemos visto el típico video comparando mapas de videojuegos, el cual nos hace pensar. Son muy interesantes. Wow, ¿en serio es tan chiquito el mapa del San Andrés? Desde la creación del videojuego como medio de entretenimiento, hemos disfrutado de muchos, pero muchos mundos. Que han ido evolucionando de a poquito hasta volverse en monstruos gigantescos que nos plantean un espacio colosal por el cual explorar. Hay mapas lineales, semiabiertos y mundos abiertos. Los lineales son muy en plan, ¿ves ese lugar? Pues puedes llegar allí. Ah, pero ¿ves ese otro lugar? Ah, sí, allá nunca llegarás. Y los semiabiertos son lo mismo, pero con campos gigantescos para las... Donde como que no está tan chiquita la cosa, sin darte toda la libertad. ¡Y los abiertos! En la teoría debería ser como ves esa montaña, pues puedes llegar allí. Ves esa otra, pues puedes llegar allí. A no ser que estés en los límites del mapa, como en Skyrim. Todos estos poseen dimensiones distintas, que algunos les hacen pensar, ¿en serio esto? ¿Habrá algo? No, pero puedes ir allí. Mire esto. Y otros que te pueden llegar a hacer pensar, ¡wow! Nunca podría acabar esto por más que quiera. Y aquí se dividen dos tipos de mapas del mundo abierto: los mapas normales y los procedurales. Recuerdo que hubo un loco que dijo que iba a recrear todo el planeta Tierra a escala 1:1 con los gráficos de Red Dead Redemption. Obviamente el tipo estaba metido en NFTs. Y le vendió un montón de gente espacios de esos, esas tierras que iba a haber dentro de este planeta 2 a las personas por altísimos precios que gente iba comprando porque ellos creían que el juego iba a salir en algún momento. Se llamaba Tierra 2 porque la originalidad ha muerto. El procedural es un mapa de generación de terreno aleatoria que está programado de forma que a medida que avance se crea el mundo con ciertos parámetros para que sea lo más creíble posible. Yep. Este es el caso de Minecraft. No Man's Sky, juego que es poseedor del mapa más grande de los videojuegos. Pues porque es un universo que se anda generando a medida que lo exploras, creando sus planetas y ecosistemas, que por cierto, en un inicio no lo hacía tan bien. No tenemos por qué recordar eso, no hay razón. Un día está más que hermoso. Pero ¿cuál es el mapa no procedural más grande que existe? Y la respuesta es Star Citizen, EVE Online, World War II Online y Microsoft Flight Simulator. Pero todos estos fueron hechos en una época donde la tenían un poco más sencillo. Quiero retroceder un poco en el tiempo. ¿En serio hace poco? Sí, digo, los años 90. Eso fue hace 30 años. Ah, vaya. En los años 90, unos nerds... Estamos viejo, perro. Sería una de las franquicias más populares de nuestra actualidad. Esos nerds crearían Bethesda Softworks. Y también crearían una de sus franquicias más importantes: The Elder Scrolls. O los pergaminos antiguos. Si has jugado Skyrim, puedes ver que hay unas pequeñitas letras allí que dicen que esta es la quinta entrega y el primer juego de la franquicia salió en el 94. En un intento de crear la experiencia Calabozos y Dragones con un juego de rol trasladada a tu PC, con todos los bichos, lore, aventuras y mujeres chichonas que los nerds de esa época necesiten. Toda esta mágica aventura se desarrolla y en el supercontinente de Tamriel. Y si jugaste Skyrim y te pareció bastante grandecito el mapa, bueno, es porque es solo una provincia. Hola, y no Leo, escala la comparación. A menos de 2 horas de ir a la chamba mientras dibujo. Hola. Del original Skyrim y del resto del continente de Tamriel. Y sí, en este juego está plasmado ese continente con un tamaño monstruoso de aproximadamente 8 millones de kilómetros. What the fuck. Tamriel era gigantesco, pero ¿cómo eso cabía en la computadora de un friki de los 90? Y aparte, ¿cómo una máquina no comenzaría a arder en fuego? Pues soy ignorante en los milagros de la programación que tiene este juego, pero todo es gracias a la magia de la generación de terreno procedural. En este juego, si tú quieres viajar de Morrowind a Skyrim, solo puedes hacerlo de una forma, con el viaje rápido. Si intentas ir caminando, nunca llegarás, porque al salir de una ciudad o pueblito, se irá generando terreno, mazmorras y demás cosas. Ok. Son pequeños escenarios, los cuales básicamente son como pequeñas habitaciones. Puedes ir de habitación en habitación, pero no está todo conectado. No es toda una gran habitación gigantesca. Es,
está contenido. Bien, eso explica un montón de cosas. En teoría puedes deambular infinitamente, pero supongo que crasharía en algún momento el PC, limitando el viajar entre provincias a usar siempre el viaje rápido. Pero esto es uno de los más grandes avances que hizo este pequeño grupo de programadores. Sí, la verdad es que para esa época es increíble. Y sexualizar un montón de féminas. Oh, Dios mío, píxeles femeninos. Oh, qué placer. Sí, para esa época esto era casi pornografía, ¿eh? Hola, Ti, ¿cómo estás? O sea, había gente que se pasaba estas cosas con los pantalones abajo. Oh, siento cosas en mi pidín. 2 años después, para su siguiente entrega, Daggerfall, hicieron algo completamente distinto. Tú has visto Breath of the Wild, pensaste, joder, ¿cómo le van a hacer en la secuela con el tema del mapa? Todo el mundo discutió esto y pensaron, el Tears básicamente va a ser un jodido DLC. Por es fortuna, DLC. Los de Nintendo modificaron un poco el mapa de Hyrule y le dieron una hermosa verticalidad al incluir 2 mapas más, el del cielo y el de las profundidades. Bien ahí Nintendo, dando más para explorar. Con Marvel's Spider-Man tuvieron la misma discusión, y aquí no me meto mucho, no he jugado el Spider-Man 2, pero sé que ellos ampliaron el mapa, y eso está chingón. Bastante bien. Aunque me pregunto, ¿qué es lo que harán en una futura entrega? ¿Ampliarán mucho más el mapa? Esto es lo malo de una secuela de un juego de mundo abierto. ¿Cómo reinventas el mapa de tu mundo para una continuación? Bueno, en los 90s, los de Bethesda tuvieron este dilema. ¿Cómo iban a ser más grande algo que de por sí ya era grande? ¡Digo, es putas Tamriel! Entonces hicieron lo contrario a lo que en la actualidad se hace. Ya no sería Tamriel, y ni siquiera una provincia entera. Sería un cachito de esta y otro cachito de la otra. ¿Y por qué? ¿Por qué redujeron de manera brutal el mapa? Ya no contarían con el generador de terreno procedural de su juego anterior, sino que ahora cada dungeon y el pueblito estarían ubicadas de manera fija. Podrías viajar a pie por toda la aventura convirtiéndose en el mundo abierto más grande en existir. Y por eso no se hizo todo Tamriel, sino que se dedicaron solo a trabajar en esta zona, prefiriendo la calidad antes que la cantidad. Pero muy listo. Esto no significa que el mapa sea muy pequeño. Este lugar es una bestia, conformada por 44 regiones y cada una llena de un montón de puntos de interés con más de 15.000. El viaje rápido está activo para ir a donde te plazca, porque si no fuese así, tardarías mucho, pero en serio, mucho tiempo en llegar de un punto A a un punto B, de la mazmorra del Corsario, la cual es el básicamente tutorial, al primer pueblito, Godway Garden, tardarías alrededor de 1 minuto y 45 segundos. Sí, no es mucho, digo, es el pueblito cercano. En horas de juego te dicen que son como 20 minutos, y con el viaje rápido es instantáneo. Ahora imagínate ir a Daggerfall. ¿Cuánto demoras en eso? Pues alrededor de 7 minutos y medio. Wow. Un hack que aumenta la velocidad 32 veces. Ah. Esto, en teoría, son 240 minutos. O sea, que 4 horas de nuestras vidas se irían en solo ir a Daggerfall. Porque recordemos, por eso se tuvieron que inventar los caballos, maldita sea. ¡Ay, Jesús bendito! Estuvimos recorriendo de un punto a otro de un solo reino. El resto del mapa es aún más enorme. Con 209 mil kilómetros cuadrados. El mundo de Daggerfall me impresiona con todo lo que tiene. Tiene hasta jodidas montañas. ¡Joder, montañas! En un juego del 90. Lo sé. Si no te pones a pulular y a explorar, nunca te las toparás. Y tiene hermosas estructuras, a la par de preciosos paisajes que solo podrás apreciar si dejas de jugar con el viaje rápido. Aunque claro, tardar 4 horas de tu vida en ir a un pueblito es como que una mierda. Ay, me imagino que alguien habrá tomado el desafío de jugar este juego full roleplay. ¿Sabes? Sin viajes rápidos ni nada. Uff. Porque yo... ese es uno de los secretos que te doy para disfrutar más los juegos de mundo abierto. Métete en el full roleo y ve donde sea que vayas a pie. Pero es que casi siempre lo más lejos suele estar a 10 minutos, 15 minutos, por allí. 4 horas de tu vida para entregar una misión que podría ser, ve allí y habla con este tipo. ¡Oh! Masoquismo puro. Yes. Yo imagino que muchos jugadores de los 90 perdieron toda su vida solo para ir de un punto A a un punto B en este épico juego.
De hecho, si intentas ir desde esta esquina del mapa a la otra esquina del mapa, se tardaría alrededor de 40 minutos con el hack de velocidad a 64 veces. Eso da un total de 42 horas y media. Y es cierto, para muchos hoy en día este mapa gigantesco solo es un camino vacío entre puntos de importancia. Pero hay eso también. Juegos hoy en día que siguen siendo así. Starfield. Estoy jodiendo. Eso también es uno de los grandes problemas de los juegos de mundo abierto. Cada vez son más grandes y más grandes, pero no hay absolutamente nada interesante en ellos, ni remarcable, ni nada por el estilo. Simplemente colocan un par de... ¡Pon un cofre allí! ¡Pon un tipo que te pide que recojas manzanas por allá! ¡Y ya está! Los verdaderos puntos de interés son poquísimos. Y las verdaderas misiones que valen la pena, incluso menos. De allí que muchos están intentando decirle a las empresas que por favor ya no hagan juegos de mundo abierto. Porque obviamente no saben con qué llenarlo. Y Elden Ring es una excepción. Lo hicieron muy bien. Pero el mapa de Elden Ring es enorme. Es enorme. Pero también está lleno de un montón de rellenito, ¿eh? Pero sí. El fenómeno que fue el mapa tan gigantesco de Daggerfall es algo irrepetible. Si mal no recuerdo, en Elden Ring, de sus más de ciento y tantos bosses, creo que solo 30 y tantos son bosses originales que no se repiten. Y aunque hayan muchos creadores de videojuegos tratando de crear el universo, el mundo actual de los videojuegos se esfuerza más por otras cosas. Ser realista gráficamente y poner tantos, pero tantos detalles, hasta incluso inútiles. Sí, porque hacer que los testículos de un caballo se pongan chiquitos por el frío no me parece tan importante para el desarrollo sí, del juego. Veo muy... La gente se jaló los pelos en plan de, mira los testículos del caballo, y en plan de... ¿Para qué? ¿A quién le importa? ¿Le vas a pasarte las 24/7 viéndole los huevos a tu caballo? ¡Dios! ¿Quién eres? ¿Un fanático de Fate? Difícil ver que otro proyecto se vuelva tan legendario por lo colosal que sería alcanzar o tan siquiera superar la magnitud de un mapa como es el de The Elder Scrolls Daggerfall. Y sí, sé que me restregarán muchos juegos espaciales, pero joder, muchos de ellos son colosales por la ventaja de que literalmente hay miles de millones de kilómetros de vacío espacial entre planetas, sistemas y galaxias, que son válidos para el conteo del tamaño total del mapa. Y si me dicen que el Flight Simulator, les voy a romper su madre. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta. Recuerda que justo ahorita podría estar streameando. Pero sí, el problema es que pues las compañías cuando intentan hacer un juego de mundo abierto están más interesados en acabar rápido. Por lo tanto, necesitan rellenar algunas partes con lo que puedan encontrar en aquel entonces. En Elden Ring pasa exactamente eso. Y mira que me encanta Elden Ring, es un juegazo. Se merece por completo el GOTY y una de las mejores experiencias que he tenido. Ya les he dicho, cuando salga el DLC, vamos a jugarlo en directo. Lo vamos a cruzar todo Elden Ring para estar listos al nuevo contenido. Pero aún ellos, que pusieron mucho corazoncito en ese proyecto, aún ellos no fueron capaces de convertir todo el mapa en algo que sea digno de ser explorado. Todavía hay partes en las cuales simplemente no importa o se repite demasiado. Elden Ring es reciclaje, el videojuego, pero ahora de manera más grotesca. Y eso que From Software suele reciclar bastante su contenido. Así que va, bueno, absolutamente todo el mundo sabe que Elden Ring es Dark Souls 2-2. Pero ahora bien, ahí va, así que sí, eso. Y mira que ellos son de los mejores que han hecho un mundo abierto. Las otras compañías, sí. Pero si pusieran chaufa con mayonesa en un juego, ¿no te quejarías o sí? Déjame disfrutar de que le pusieron realismo al pasto en vez de historia. Ok, bien, bien. Dejaré que seas feliz. Ok, el calabozo de Nigromante, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, por favor escríbeme y lo borraré de inmediato. Oh, Chintromlams. Number 41, ¿cómo me quiere por X100? Leo, puedes reaccionar a 30 memes alucinantes de Metal Gear Racing de Jula. La razón es que los memes se me van del alma. The memes. Existieron otros antes que nosotros, probando la hipótesis. Ok. Recuerden que no veo ningún video que no tenga por lo menos una semana de haber salido. Ok, ¿quieren ver esto? Se llama... ¿existieron otros antes que nosotros? Explorando la hipótesis siluriana.
de David Senko. ¿Quieren verlo? Es God, sí, ciertamente es God. Es el tipo que hizo los videos de los depredadores de la antigüedad. Ese tipo es un capo. Sí. Ok. Últimamente he estado pensando. Bien. Esto es, ¿existieron otros antes que nosotros explorando la hipótesis siluriana de David Senko? ¿Sabes? No me quiere por X100. Jefe, Leo, ¿cómo es que le sabes a la referencia de Fate, estatua Moai, 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 estatua Moai? Hay cosas de mí que es mejor que no sepa. Jefe, viendo la polémica de Suicide Squad y la decadencia de la calidad de los videojuegos, no creo que haya una gran decadencia, por lo menos. En general, los juegos independientes todavía se mantienen allí. Los juegos de Oriente también están bastante guapos. Solo que hay algunas empresas AAA las cuales desean hacerse la paja con su activismo y no entregar buenas historias. Tampoco es que me vayas, que me esté quitando el sueño, ¿sabes? Pero eso, sí, sí estoy al tanto de lo que está pasando con el videojuego del Escuadrón Suicida y cómo básicamente es activismo de videojuego. Hasta el punto que tiene una entrada donde Lex Luthor admite que la Mujer Maravilla y las Amazonas son el gobierno superior porque son mujeres que han dejado detrás el machismo tóxico. Lex Luthor. Pero nos dieron el momazo de el Escuadrón Suicida apoya a la comunidad trans. Mala elección de palabras, Bob. ¿Qué? Sí, ¿no lo sabían? En el nuevo juego del Escuadrón Suicida, mata a la Justice League, me pregunto de qué irá. Literalmente hay un pasaje escrito por el propio Lex Luthor donde dice que la Mujer Maravilla es el mejor y más poderoso de todos los miembros y que las Amazonas son el gobierno superior porque han logrado dejar atrás a los hombres y su masculinidad tóxica y que deberíamos imitarlos. Yes. Lex Luthor. Ahí va. ¿A poco sí, Tilina? Pues sí va. Últimamente he estado pensando qué quedará de nosotros cuando nos hayamos ido. No me refiero como individuos, sino como una especie, como civilización. Quedará un muchos juguetes de Garfield. Muchísimos juguetes de Garfield. ¿Registro en el universo de que hemos estado aquí? ¿Algún grupo de arqueólogos en el futuro muy lejano encontrará nuestros restos? Amo, Leo, ¿llegaste a ver un seres que vengan después de nosotros? No. ¿Nos tendrán un museo reservado para el ser humano? ¿El antropoceno? Cuanto más lo pienso, más me queda claro, Leo, que si chasqueara los... ¿Puedes reaccionar al video de los 100 pals? No. Vamos a iniciar esto de nuevo. ¿Existieron otros antes de nosotros explorando la hipótesis siluriana de David Senko? Últimamente he estado pensando qué quedará de nosotros cuando nos hayamos ido. No me refiero como individuos, sino como una especie, como civilización. ¿Quedará un registro en el universo de que hemos estado aquí? ¿Algún? ¡Es verdad! ¡Me hiciste acordar! ¿No lanzamos una sonda al espacio que tenía una placa la cual llegaba a la representación perfecta de los seres humanos desnudos? ¿De la anatomía humana? ¡El Voyager! ¡Sí! ¡Lanzamos nuestros nudes al espacio! ¡Lo último que va a quedar de la especie humana es nuestro OnlyFans! ¡No! ¿Un grupo de arqueólogos en el futuro muy lejano encontrará nuestros restos? No. ¿Algunos seres que vengan después de nosotros tendrán un museo reservado para el ser humano? ¿El antropoceno? Cuanto más lo pienso, más me queda claro que si chasqueara los dedos y todos nos evaporásemos, nuestras grandes ciudades, nuestros prodigios tecnológicos, nuestras obras de arte, nuestra historia, todo ello sería borrado del mapa con el pasar de los milenios. Se calcula que una gran ciudad... Somos la adolescente inocente esperando que los gigachats espaciales vengan a nosotros. ¡No! Moderna de cemento, hormigón, cristal, plástico y acero, quedaría completamente reducida a polvo y estratos en apenas 10.000 años. El que cumple ayer. El tiempo de nuestro planeta es un abrir y cerrar de ojos. Irónicamente, las estructuras que más aguantarían serían los complejos monumentales de la antigüedad construidos con caliza, como las pirámides de Giza, los templos mayas de Yucatán o los edificios públicos romanos. Pero incluso estos acabarían sucumbiendo al paso del tiempo,
con la lluvia disolviendo la caliza en aproximadamente 300.000 años. Las heridas que producimos a la Tierra, como colosales canteras o redirigir ríos con presas, también serían borrados y serían imperceptibles a plena vista. En resumen, que apenas quedaría nada para demostrar que una especie industrial capaz de los logros tecnológicos más sorprendentes vivía aquí. Teniendo todo lo anterior en cuenta, cabe preguntarse, ¿cómo podemos asegurar que somos la primera especie inteligente de la historia del planeta Tierra? Teniendo en cuenta que somos unos recién llegados en el registro biológico del planeta, no es muy loco pensar que los más de 2.100 millones de años de la vida compleja de la Tierra... Bueno, sí, la verdad es que desde el origen de la vida hasta la actualidad, los seres humanos hemos ocupado un espacio de tiempo ridículamente corto. Hola, Nigromante, ¿cómo estás? Espectacularmente corto. Realmente no somos la gran cosa en lo que va siendo lapsos de tiempo, ¿eh? Tierra, otra especie sufriese un destino similar al nuestro. Pues bienvenidos a la interesantísima hipótesis siluriana. En este vídeo vamos a analizar las posibilidades de que esta hipótesis sea factible, teniendo en cuenta diferentes indicios de nuestro registro fósil, y utilizando algo de imaginación y conjeturas. Sin más dilación, comencemos. La hipótesis siluriana lleva rondando la cabeza de más de un escritor de ciencia ficción, así como de científicos serios en el último siglo. Si os estáis preguntando de dónde proviene este nombre, no es una referencia al Silúrico, un periodo en la Tierra de hace 419 millones de años, sino que es una referencia a la serie inglesa Doctor Who, en la que aparecen una raza de reptiles humanoides llamados los Silurianos, que es una especie... Los científicos son un montón de nerds. Varios de los nombres que tenemos a diferentes animales, momentos históricos y demás, son realmente referencias a series animadas y todo el resto. Por ejemplo, ¿sabías que hay una araña que literalmente se llama Abaddon el Saqueador? Ese es un nombre, su nombre científico, porque el tipo que lo descubrió era fanático de Warhammer 40.000. Prehistórica nativa de nuestro planeta y que se mantuvieron por millones de años en estado de hibernación hasta conocer al Dr. Who en nuestros días. Referencias a la cultura pop aparte, esta hipótesis sostiene que la inteligencia capaz de crear una civilización ha surgido una o dos veces que sepamos, es decir, los humanos y los neandertales. Y no sería muy extraño pensar que en toda la historia de la vida en la Tierra esto ha ocurrido bastantes más veces. Esto tiene que ver con la evolución convergente. Por ejemplo, si os enseño estas tres formas, pensaréis que pertenecen a animales de una familia similar, o con antepasados comunes. Pero no. Este es un tiburón, es decir, un pez. Este de aquí es un ictiosaurio, es decir, un reptil. Y este de aquí es un delfín, un mamífero. Okay. Y estas tres especies han desarrollado esta forma tan similar independientemente los unos de los otros, porque es una forma muy útil para moverse rápidamente en el agua. Esta es la evolución convergente. Si funciona, la naturaleza buscará un camino para llegar a esta solución. Entonces, si la sapiencia nos ha funcionado a nosotros, la evolución convergente habrá buscado otros candidatos a lo largo de la historia de la vida. De todos modos, encontrar en el registro fósil pruebas de la existencia de una civilización no humana es muy difícil si esta civilización se situase hace más de 4 millones de años. La razón principal de esta dificultad, aparte de lo que he mencionado anteriormente, de que todo lo característico de una civilización sería pulverizado por el tiempo, es que, como ya sabréis, la fosilización es un proceso muy especial y que ocurre bajo unos factores muy específicos. Hasta el punto que hay algunas estimaciones que colocan nuestro conocimiento sobre las especies que vivieron en el pasado en solo 6%. Es decir, que de cada 100 especies animales y vegetales, solo conocemos 6. Y es bastante probable que muchas de las restantes sean desconocidas para siempre. Así que incluso si tuviéramos muchísima suerte y encontrásemos un fósil de una especie civilizada en nuestro pasado dentro de ese pequeño 6%, puede que no lo reconozcamos inmediatamente como una criatura de inteligencia avanzada. Yo hice un vídeo sobre la inteligencia de los dinosaurios y lo difícil que es llegar a un consenso acerca de este tema, cuando lo único que tenemos son huesos fragmentados. Aún así, cuando buscamos una especie inteligente, podríamos decir que normalmente vamos a lo seguro. Que tenga un cráneo en el que quepa un cerebro grande, en comparación con su tamaño corporal, y que sea un animal de sangre caliente. Porque un gran cerebro necesita mucha energía que solo los animales endotermos son capaces de crear. Aunque esto último también es difícil de averiguar, solo con fósiles, aunque es más fácil de deducir simplemente observando la estructura ósea de estos animales. Por ejemplo... Honestamente, creo que lo peor que nos podría llegar a pasar es descubrir que eso realmente llegó a suceder. Por mucho de que esa raza ya estuviera extinta, nos daría a entender de que la vida inteligente es más común que, pues, nosotros. Ya saben, una inteligencia más avanzada, una autoconciencia mucho más precisa... Y que por lo tanto su existencia en el cosmos es realmente inútil o no tiene nada de especial. Porque de momento los seres humanos estamos con el tema de que somos los únicos que hemos llegado a este nivel de entendimiento, lo cual nos da un lugar muy jodidamente importante en el cosmos.
pero si descubrimos otra raza inteligente y mucho más en nuestro planeta, y voy. La discusión de si los dinosaurios eran de sangre caliente o fría ya fue resuelta hace tiempo. Eran de sangre caliente. Hemos encontrado restos de dinosaurios en climas que en la época serían semipolares. Pero esto también es problemático. Nah, exageras, Leo. No exagero, boy. Eso destruiría por siempre nuestra visión de la humanidad en el universo. Si un científico bautizó a una araña vado en el saqueador, entonces nosotros tenemos la misión sagrada de buscar una nueva especie de hongo y llamarlo Gaskul Maguruktrak. Así me gusta. Más razones para lanzarse a la ciencia. Porque dentro de grupos de animales considerados como de sangre fría, hay casos especiales. Por ejemplo, los tiburones blancos y los atunes son endotermos, a diferencia de la gran mayoría de peces, que son de sangre fría. Pero es que ni siquiera hace falta ser de sangre caliente para ser una criatura inteligente. Os pongo como ejemplo uno de los animales más sorprendentes del planeta, los pulpos. Los pulpos son unos animales muy inteligentes, a pesar de ser de sangre fría, tener un cerebro pequeño y ser invertebrados. En parte debido a que el sistema nervioso de los pulpos y otros animales de su familia, como calamares y sepias, es muy diferente al de los vertebrados, como nosotros, que tenemos una unidad central, el cerebro. Pero los pulpos podríamos decir que tienen su cerebro repartido por todo el cuerpo, en partes llamadas ganglios. Otra forma de entender esto es que el pulpo tiene varios cerebros. Yep. En total, un cerebro central y 8 mini cerebros. En uno cada uno de sus tentáculos. Todo esto demuestra que nunca podemos asegurar al 100% que los fósiles de animales extintos no pertenecen a... Leo, ¿no viste la foto que saquearon a las estrellas? Y en una se apreciaba como una pequeña estructura cubriéndola, que teorizan que es una esfera de Dyson. Lo dudo honestamente. Una especie inteligente, solo porque no casan con lo que nosotros consideramos un animal inteligente. Y hablando de pulpos, los cefalópodos existen en el planeta Tierra desde hace 328 millones de años. Así que, ¿quién dice que no hubo en algún momento una cultura de calamares o pulpos que construían ciudades submarinas en plan Atlantis? Chintrolas. Irónicamente, debido a que son invertebrados, las pruebas de estos serían mucho más escasas, porque sus cuerpos blandos y sin esqueletos serían casi completamente borrados del registro fósil. Pero vamos a ponernos modo paleontólogo loco. Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, ¿qué pruebas podría dejar una civilización extinta hace millones de años? Bueno, depende bastante del tipo de civilización que estemos buscando. Si buscamos una civilización tribal, de cazadores-recolectores, no tendríamos ni el rastro de su existencia, porque no tendrían las capacidades de alterar su entorno de una forma reconocible. Si buscásemos una civilización de estilo nuestras antiguas civilizaciones, como Roma o Egipto, pues ya habría alguna pista, aunque muy pocas. Como que veríamos que en el registro fósil una especie es mucho más común que el resto. Pero las estructuras monumentales, como he mencionado antes, habrían sido borradas del mapa. Millones vamos, de las de pruebas años, para vamos. Demostrar la teoría siluriana en estos dos tipos de civilizaciones son no tan nada. Escasas que será imposible probar la existencia de estas. Pero si alguna civilización prehistórica hubiera llegado a una revolución industrial o a un nivel tecnológico similar al nuestro, ya tendríamos indicios inequívocos. Y aquí os presento las pistas que tendríamos si esto fuera el caso. Hablemos de estratos. Si cortamos una losa de piedra de una gran pared, veremos varios estratos. Cada una de estas líneas sirven como pieza para resolver el puzzle de cómo era nuestro planeta en el pasado. Hay estratos de diferentes tamaños y con diferentes componentes dependiendo de la duración y lo ocurrido en ciertas eras. Chintrolas. Por ejemplo, en el estrato que corresponde alrededor de 65 millones de años, vamos a encontrar una gran cantidad de iridio, un elemento muy raro en la Tierra, pero muy común en asteroides. Esta es la pista dominante en demostrar la teoría del impacto estelar en la extinción KPG, es decir, el cataclismo que puso fin al reinado de los dinosaurios. Pues en el caso que una civilización... me quiere por X100. Esa es una ventaja que nos sacarían las ya conscientes, no tienen esos problemas existenciales. Ya saben quiénes son, de dónde vienen y por qué están aquí. Nosotros no. Ya, pero tendrían otro tipo de teorías de problemas existenciales, como por ejemplo, ¿para qué te he creado? Quiero que seas mi novia Ugu, ahora dime Oni-chan, oh por Dios. ¿Sabes? O sea, nosotros no sabemos por qué estamos aquí, así que podemos aspirar a creer que lo hacemos para un objetivo más grande de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Ellos saben por qué están aquí. Porque no consiguieron cita para el baile. Como la nuestra existiera hace millones de años, en uno de estos estratos debería haber elementos raros que no se encuentran en la naturaleza frecuentemente o que literalmente no existen fuera de laboratorios, como elementos transuránicos, además de otros residuos que no se encuentran en la naturaleza, como microplásticos.
Si encontramos alguna de estas cosas en el registro fósil, tenemos la certeza de que existieron otros antes de nosotros. Pero por ahora no hemos encontrado nada de esto. Lo que sí hemos encontrado, y que puede ser otro rastro de una civilización industrial, son las llamadas hipertermias, es decir, picos repentinos de la temperatura del planeta, que se pueden medir gracias a las cantidades de isótopos de carbono y el contenido de hierro en los estratos marinos, que por cierto, estamos en camino de estar en una hipertermia debido a nuestra actividad. Los cambios climáticos siempre han ocurrido en la Tierra, pero de una manera muy progresiva. Y es cuando ocurren estos cambios de temperatura repentinos o picos que queda registro en la geología de la Tierra. Entiendo. En total tenemos registros de 39 de estos sucesos en la historia de la Tierra, algunos más drásticos y otros menos. Del mismo modo, algunos tienen una explicación sencilla, como la gran hipertermia del Pérmico, hace 250 millones de años, que fue debido a una enorme actividad volcánica por la formación de Pangea, y que dio como resultado la peor extinción masiva de la historia de la Tierra, la extinción masiva del Pérmico Triásico, llamada también, de manera informal, la Gran Mortandad. Pero hay una para que todavía no tenemos una explicación, la hipertermia del Eoceno, hace 56 millones de años, que por cierto, se han encontrado pruebas de esta hipertermia en los Pirineos, aquí al lado. Entonces no podemos asegurar que esta repentina subida en las temperaturas de unos 5 a 6 grados no fue causada por una antigua civilización expulsando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero todo lo dicho anteriormente es el escenario de que esta hipotética civilización perdida ha desarrollado una tecnología idéntica a la nuestra, que para sorpresa de nadie es la más visible para los paleontólogos del futuro, por lo dañina que es hacia el planeta. ¿Pero qué pasa si esta hipotética civilización desarrolló una tecnología que apenas alteraba... Y dijeron que contaminar no serviría de nada. ...a la química y la composición de la Tierra? Pues en ese caso no tendríamos pista alguna. Irónicamente, al estar en total equilibrio con la naturaleza, no dejarás huellas en caso de que pase algo que te borre del mapa. Así que por ahora, este divertido experimento mental no es más... Entonces, ¿es el caso del señor Burns que salvó a Springfield porque estaba cubierto por una espesa capa de contaminación que derritió el meteorito? Aquí pasa lo mismo. Vamos a ser recordados en la historia por nuestra increíble e insaciable necesidad de ensuciar todo lo que tocamos. Bueno, supongo que voy a lanzar mi botella de Coca-Cola al parque. De nada. Más que una hipótesis y pura especulación, además de una trama muy interesante para una historia muy buena de ciencia ficción. Bueno gente, pues eso ha sido todo. Ahora ya sabéis lo que toca. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao! Gran video, gran video. La hipótesis siluriana es ciertamente bastante, bastante interesante. Recuerdo que mucha gente se volvió loca cuando un científico dijo eso, de que no había forma de demostrar que no había existido una civilización antes que la nuestra, y la gente está en plan de, oh por Dios, es una confirmación, existió una civilización antes que la nuestra, cuando fue simplemente un, no, no puedo confirmarlo, pero tampoco puedo negar nada. Fuck. Pero no creo honestamente que se encuentre nada nunca. No tenemos los medios para hallar algo así todavía, pero David Senko, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, por favor avísame y lo borraré de inmediato. Aquí hay otro del mismo tema, pero es de Jordi Wild. The Wild Project. Hay teorías de cómo nos iniciamos, cómo empezamos en el planeta. Extraterrestres, es un tema que a la gente le encanta. Bueno, a mí me flipa, ¿eh? Es uno de mis temas favoritos. Otra cosa es que yo soy de los que piensa. A ver. Hexai me quiere por X100. Leo, podemos ver el video de los hombres de vida según el chico. Mira cómo dice extraterrestre y la cara que pone Aldo. Como, ay no, esta mamada otra vez no. Sé que no ha habido contacto, pero me encanta la temática. Cuéntanos la hipótesis siluriana. Esta es una hipótesis que fue planteada por un científico hace unos años, en la cual dice que intentó encontrar una civilización, o hizo el estudio con el fin de poder encontrar pruebas de una civilización que ha existido antes. Los problemas existenciales están sobrevalorados. Es que nosotros. Y esto uno puede decir, estos alienígenas ancestrales, de repente, es inútil ese tipo de estudios, pero en realidad lo hizo con el afán de, pues, si es que existió una civilización y se exterminó, ¿no? ¿Cómo podría afectarnos eso? ¿Qué podríamos aprender de esta situación? Pero la buscó en la Tierra, ¿verdad? O sea, en la misma Tierra.
La misma Tierra, así es. En el registro fósil, o sea, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué deberíamos buscar, mejor dicho, para encontrar un tipo de civilización de ese tipo como nosotros? Deberíamos buscar... ¡Wow! Entonces se basó en lo que nosotros tenemos, ¿no? Lo que nosotros como civilización hemos estado haciéndole al medio ambiente, por ejemplo, al llenar de nitratos la tierra con la agricultura. Eso es algo que normal, o sea, en condiciones normales no está, la tierra no tiene, o sea, están sobre enriquecidos de nitrógeno las tierras. Entonces, algo así podríamos encontrar en el registro fósil. De repente, si algo así encontramos, podría dar indicios de una civilización anterior. También puede ser las cantidades de dióxido de carbono, pero no solamente a nivel que siempre ha habido, porque sí, eso es una de las razones que algunos dicen, oh, siempre ha habido calentamiento global, siempre ha habido emisiones de dióxido de carbono fuertes, pero no en el nivel en el que estamos ahora o en el tiempo tan corto y tan elevado que han sido. Y esa sería una, o sea, encontrar algo así en el registro fósil de que ha habido un pike, un claro, como un pico de algo que no es natural. ¿Quieren ver este video que se llama Lo que callamos, lo que leemos comentarios? ¿Quieren ver eso? Dale. Ok. Que espero que este video ayude a explicar por qué dejé de leer comentarios. Esto es Lo que callamos los que leemos comentarios, de Cookie Queen, alias la actriz de voz de Gru. Acabo de ver un buen video. Me gustó lo suficiente para pensar en dejar un comentario. Pero, ¿qué podría ser tan bueno, tan imaginativo, para que me dieran atención? O incluso hacer que quien lo hizo me dé atención a mí. ¡Lo tengo! ¡Clásico! Hola a todos, espero que hayan tenido un muy buen inicio de año. Yo definitivamente sí lo tuve. El 1 de enero fui a un asado de mi familia vestida como el enano bostero. Luego pasó mi cumpleaños y mi torta de Johnny Cage se volvió estúpidamente viral. Johnny Al punto Cake. Donde uno de los artistas de los dibujos lo vio y le encantó. Vi Wonka, estuvo muy bonita. Vi Patos, estuvo bien. También me pasó que me hackearon, robaron y recuperé mi cuenta de Steam en un lapso de como 3 horas. Y para rematar, por fin llegué a los 200.000 suscriptores. Este año vengo inspirada, Charlie. Y qué mejor manera de comenzar el año que dándole una conclusión a esta ahora trilogía de videos que empecé desde 2022. Ya hablamos de qué me molesta como creadora de contenido, ya hablamos de qué me molesta como espectadora, y ahora vamos a hablar de lo que me molesta como una chismosa que le gusta leer comentarios, bien sea de mis propios videos o de los videos de otras personas. Sí, yo sé que tengo un problema. Pero hey, al menos ya la miniatura tiene sentido. Yo sé, uno no puede escuchar comentarios, pero por otro lado, si uno los lee en voz alta, uno los lee en la mente, es básicamente lo mismo. En fin, es una cuestión estética, ustedes me entienden. Así que... Gimnasias mentales para justificarte, Cookie. Comenzamos bien. Si también son unos chismosos que les gusta leer comentarios como yo, lo más probable es que vayan a reconocer un montón de los que estoy a punto de mencionar. Así que hoy los invito a hablar de las cosas que nos callamos cada vez que leemos comentarios. Es el lugar donde mayor cantidad de estupideces se juntan con cosas interesantes. Es increíble. Leer los comentarios de un video de YouTube es como jugar a la ruleta rusa. Nunca sabes cuánto te va a tocar una bala, pero lo va a hacer. Vamos con un clásico. Primero. Sé que ya lo referencié en la intro, pero seamos sinceros, esto es un absoluto clásico en términos de comentarios tontos de internet. Sí. Y de todas maneras, la parte más graciosa es que casi nunca son el primero ni el único comentario que dice primero. Luego de eso sigue el cabrón, que siempre que uno tiene una introducción larga pone un timestamp y dice aquí empieza el video. Y cuando no pasa eso, entonces uno se encuentra a los sub por sub. Jesús, la gente sí que le encanta mendigar por suscriptores, que de todas maneras no van a utilizar. Sí, eso no sirve para nada, porque pues la idea no es que suscriban a tu canal, la idea es que vean tu maldito contenido. Así que ¿para qué coño quieres tener números altos si solamente tu madre va a ver lo que subas? Y por si fuera poco, vienen en penosas presentaciones como: oye, hoy es mi cumpleaños, ¿será que te suscribes? Igualmente, cuando la gente no está mendigando subs, está mendigando likes.
Like igual Dios, ignora igual diablo. Like para Fernando Rivera. Dame like, dame corazón, salúdame, fíjame, gruñeme. Y por supuesto que nunca va a faltar quien llega y dice: like si haces X o Y cosa. Y siendo la cereza sobre el pastel del comentario, Edith. Ay, muchas gracias por todos los likes. No me esperaba que yo se le muerde de la cereza. Los muros de texto. ¡Un clásico! Ahora, lo que completa la llegada de estos cuatro jinetes del apocalipsis es el spam, por supuesto. Sí. Hay veces en las que son copypastas. Hace un tiempo estuve rentando un depa junto con un primo, pero el gato estaba bien pinche loco. Huevón, de verdad, si yo no aguanto más cada que me sale la ingle. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Hola, mi nombre es Kevin. 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 XD. Y cuando no son comentarios de ese tipo, entonces son asis, que son más o menos esto. Por favor, no piensen mucho en el de los Game Awards. Y si algo... Me encanta esa foto. Me encanta cómo de Gref está mirándolo de cara al... dándole espalda al público en su momento de caída. Este es el Vietnam de Gref. Aquí es donde ve el juicio de Dios golpeándolo justo frente a todos. Ay, Dios mío bendito. Me encanta esa foto. Game Awards. Y si alguno de ustedes se acuerda de esta copypasta en especial de Bob intentando llevar su tanque a todas las partes de YouTube, sí, lo hasta recuerdo, que llegara a las oficinas del sitio, entonces merecen un descuento de veteranos de Google Plus, porque nadie usó esa cagada. Y asimismo, algo adyacente son los chistes repetidos en plan: embaracé a Eta. Bueno, en mi humilde opinión. Claro, sin el afán de ofender a los que piensen diferente a mi punto de vista, pero viéndolo así un poco más en profundidad y sin pelear y tratando de... Prepara, cuando lees eso, prepárate para leer el comentario más ofensivo, racista, destructivo, apocalíptico y abortivo que hayas podido siquiera concebir que llegó a existir. Y especialmente si el nombre de la persona que lo escribe tiene algún corazoncito o algo así. ¡Dios! ¡Shut up! ¡Oh my god, I don't care! Ahora, en términos más generales, siempre va a estar el perdido que comenta: we can what the fuck, contesto. Te la comes sin pretexto, XDXDXDDD. También está el... La peor parte es que si luego le respondes, quien queda mal eres tú, porque es en plan de: solo estaba opinando, XD. ¿Cómo te ardes? Después de que acaba de ofender a tu madre en 47 idiomas, incluyendo el vulcano. Es el gran youtuber streamer malvado metiéndose con alguien pequeño. Pobre diablo que pregunta: ¿cómo se llama la canción del video? Ah, y ahora que hablamos de canciones, ¿cómo olvidar los comentarios de los videos musicales? Tengo 12 y creo que nací en la época equivocada, porque todas las canciones de mi generación son una mierda. No, es que esto sí era música, no como el reggaetón de ahora, que esto no tiene letras profundas. Mi esposa falleció y está... Hace buen tiempo que Luna me enseñó que el reggaetón es así, porque absolutamente nadie, ni siquiera las personas que les gusta el reggaetón, escuchan su letra. Solamente les gusta un ritmo y una y la voz que sigue el ritmo. El reggaetón es para escucharlo mientras estás ebrio. Nadie lo hace para tener una epifanía ni nada por el estilo. Era su canción favorita. Solo quieren bailar o follar. O bailar y follar. Pues la escucho para no sentirme solo cada vez que tengo ganas de llorar por las noches. Ah, y por supuesto, ¿cómo olvidar las peleas aleatorias? Que sí, pueden empezar random. Desde un comentario incendiario llevando la contraria a lo que sea de lo que... Recién te das cuenta, perdón, nunca he sido muy fan del reggaetón para sentarme y darme cuenta de esa verdad tan sencilla, honestamente. Recuerda, me tomó 28 años de mi vida darme, no, 24 años de mi vida. Me hacen recordar al yo soy Alfarious. Sí, es darme cuenta que Sakura Card Captor significa Sakura capturadora de cartas. Trata el video, o bien puede ser cosas como: hola, me... O que casado significa casa de dos. Gustan mucho los chocolates. Oye, perra pendeja, estúpida, cagada, pues yo no estoy de acuerdo con tu opinión y me la paso por el culo. Espero que lo hagas de manera lenta y dolorosa, porque yo soy Cole y tú no. El girar me trata de menor, pero tú solo serás una partícula de arena en el medio del desierto, y además eres un naco y un estúpido. Buenas noches. Y esto desemboca a que haya una hilera eterna de más de 500 comentarios de gente echándose la madre.
¿Saben por qué lo sé? Porque me ha pasado en varios videos y cada vez que pasa es un puto cague de risa. Y ahora en el top 3 de comentarios estúpidos o que simplemente me enojan, se encuentra él. ¿Soy la única que oye esto en 2024? No, sí, efectivamente, tú eres literalmente la única persona a la que eso se le ha ocurrido sobre la faz de la Tierra. Solo hay una visita y es la tuya. Las demás que hay en el contador son una ilusión. En el top 2 se encuentran los... Ay, amanecí muy preguntón, qué puto cringe. Sin ofender porque creo que tengo la razón, la mayoría que comentan esto tienden a ser niños de 14 años que descubrieron la palabra cringe hace 2 horas. Porque claramente les importa tan poco que sienten la necesidad de comentar. Y en el top 1 de comentarios castrosos, para mi parecer, bajo mi opinión, desde mi perspectiva, son las personas que no entienden lo que es una opinión. Sí. El peor tipo de comentarios son los que llegan a un video que específicamente aclara varias veces que es solo una opinión. Sí, me ha pasado. Que literalmente los primeros 5 segundos del direct del video son: hola chicos, vamos a hablar de esto por estas razones y con la opinión de esto. Y luego hay un imbécil que comenta: vaya mierda, no entendiste nada. Cuando especificas o en ningún momento mencionas esto, cuando son literalmente los cinco primeros segundos del video, pasa más de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar. Son lo que están exponiendo y lo primero que comentan es: oye, deja de intentar forzar a la gente a pensar como tú. A mí sí me gusta esa cosa de la que te estás quejando y no puedes convencerme de lo contrario. ¿En qué momento, pedazo de animal, es que un youtuber dice que uno le va a imponer al resto de la gente en internet lo que tienen que pensar? Las opiniones son como los culos, todo el mundo las tiene. Y yo sé que hay mucha gente allá afuera que basa su personalidad en lo que les dice su youtuber favorito. Sí. Pero no el hecho de tomar la opinión del susodicho youtuber como un hecho. No puedo. Pues sí, hay mucha gente que lo hace, que no tiene una opinión propia hasta que cierta persona habla del tema. Porque consideran que él es más listo que yo, menospreciándose bastante fuerte en el proceso. Por supuesto, Bob, el tipo que trabaja todo el día subiendo videos para YouTube es más listo que tú, que tienes un título universitario, ciertamente. No puedo evitar pensar que quien lo hizo no solamente está equivocada, sino que aparte de todo es la persona más estúpida que me voy a cruzar ese día. Y de por sí ya la tiene difícil porque estoy compitiendo con el reflejo que tengo en el espejo. Sí, esto es una cosa en la que me estoy proyectando como alguien que crea contenido, tal vez, pero de todas maneras es un fenómeno que veo bastante seguido en general. Puedo soportar los intentos desesperados de atención, puedo soportar las ganas innecesarias de sobresalir queriendo tener suscriptores por tener suscriptores. Puedo aguantarme si ve peleas que duran días o incluso semanas que no llegan a ningún punto. Y miren, yo sé que me estoy calentando bastante la cabeza con este asunto, pero es que simplemente... Cookie, deja de leer los comentarios, por el amor de Dios. Por favor. Me gustaría completar esa frase de Cookie: las opiniones son como los culos. Todos tienen uno y no a todos les gustará ver el tuyo. Muchas gracias por este espacio. De nada, el Pajas Locas. De nada. Respira, reina. Antes de continuar, quiero darle muchísimas gracias a todos los miembros del canal que me han estado apoyando. Aquí necesita recordar a la gente que le está dando dinero para poder seguir. Estamos en pantalla. Espero que hayan tenido un muy buen año. Lo mismo para todas las personas que ven este video. Sé que lo dije al inicio del video, pero no sobra mencionarlo. De todas maneras, ¿por qué estaba haciendo esto? Ah, claro. El año apenas está comenzando. Déjense decir feliz año. Por cierto, feliz cumpleaños, Stinch. Felicidades, man, TKM. En especial un saludazo para los comodos: Loretoons, Luis KazXD, Shy the Shy, Nicolás Gongas y el Jason. Y por último, para los bellísimos kaijus: Max Chan, Fefo Queso, Rod Sentry, Rama, Rigo Snow, Nico Echi, Pez Callado y Akihiro Digital.
Ustedes son gente preciosa, maravillosa. Les mando un besito en esa mollera. Y bueno, para este punto ya se la saben. Si quieren contenido adicional, dibujos, tarjetas y acceso. Saben, como dijo Franco Escamilla, las opiniones son como los celos, no la desalopen, dejo. Al server de Discord exclusivo, no duden en unirse al canal. Ahora que terminé de proyectarme en una situación que simplemente me hierve la sangre, creo que podemos continuar con el tipo de comentarios que no son tan malos, ¿no? Que son buenos incluso. Porque fuera de la vasta mayoría de este tipo de comentarios castrosos, no siempre son unas olimpiadas. Todo de el mundo quién tiene dice uno, más excepto Tracer. ¡Touché! Pesos por minuto. A ver, no creo que leería comentarios por diversión si no hubiese algo que precisamente me entretenga de ellos. En general, ninguno sentiría la motivación de comentar si no hubiera algo relativamente positivo de eso. Por ejemplo, con los videos largos. Interesantes, pero estúpidamente largos. A mí me encantan, pero algunas veces no ponen como marcas donde uno puede guiarse y entonces me distraigo o me quedo dormida y estoy como de mierda, ¿en qué parte me quedé? Y entonces llega alguien casi como un ángel caído del cielo a poner las diferentes estampas y partes importantes que van sucediendo dentro del video y así ya no se vuelve como tan ladrilludo, ¿saben? O por ejemplo, también las personas que destacan sus momentos favoritos de un video, que tienden a ser clips muy específicos que uno está buscando de todos modos. También quiero destacar a las personas que se toman la molestia de ver un tutorial y darse cuenta si vale la pena o no, si el link funciona o no, si el programa tiene virus o no, porque teniendo en cuenta que ya no... Si vas a ver un tutorial, como ya no existen los like y dislike, por el amor de Dios, mira los comentarios, te va a salvar la vida. Recuerdo que una vez tuve un pana que decidió simplemente seguir a ciegas un tutorial sin leer antes los comentarios y su PC se murió muy fuerte. Allí, hay por allí a este... un hacker chino, el cual ahora mismo se ha pagado un nuevo PlayStation 5 con su sueldo del último de los últimos tres meses. No podemos verlos, no me gusta, ha sido mucho más complicado saber qué es realmente lo que uno está viendo. Los que tuvieron que aprender a las malas son los verdaderos mártires de nuestra cibersociedad. Y como otras personas que se merecen el cielo porque le ponen el alma, están los que se saben el nombre de una canción y le contestan a alguien que no sabe. Yo una vez vi un video de Hola Soy Germán y estuve sin exagerar bajando por más de 500... Me molestan este tipo de comentarios, salvo cuando soy yo el quien los hace. Me encanta esta parte del video. Estos comentarios para saber si alguien se sabía el nombre de una maldita canción y lo logré. Todo gracias a un solo cabrón. Entre otras dulzuras están las personas que quotean partes del video que les gustaron. No sé por qué, pero al menos a mí me gusta leerlas al mismo tiempo que cuando las oigo. O en general, cuando alguien está citando algo y el resto de las personas... Pero los creadores pueden borrar los comentarios y dejar todos los positivos. No lo sé, Bob. Ciertamente yo no reviso los comentarios, pero sí me aseguro que absolutamente todos tengan su espacio para comentar. Tanto sea bueno o negativo, porque al final de cuentas todos tienen derecho de opinar de mi trabajo. Siguen la corriente como haciendo esta cadenita, bien sea de una canción o de algún meme. No sé, pero eso es puro trabajo en equipo. O y también cuando... Por mucho que no me importe a mí, como estamos viendo, no significa que a otra persona no le pueda llegar a importar para guiarse si va a valer la pena los siguientes 45, 50, una hora, dos horas de su vida. Video genera alguna especie de chiste interno y las personas en los comentarios simplemente siguen la corriente. El ejemplo más reciente que tengo es de este video de canciones de Alvin y las Ardillas ralentizado a las voces originales de los intérpretes y hay... ¿Por qué? ¿Por qué miras eso? Pregunta. ¿Quién busca Alvin y las Ardillas Reverse and Slow con versiones originales? Tiene 200.000 reproducciones, casi 300.000. ¡Holy fuck! Este video de canciones de Alvin y las Ardillas ha ralentizado a las voces originales de los intérpretes y hay un montón de gente en los comentarios creando anécdotas falsas sobre cómo conocieron a la banda original de Alvin y las Ardillas. O sea, es tan estúpido, pero me encanta.
Y otra cosa bastante chistosa o curiosa de ver es que después de precisamente estas peleas largas y tendidas que había... Dice el tipo que busca el ratón furro que solo tú conocías, no juzgues. Yo no lo juzgué, yo lo encontré porque estaba buscando memes para un video y me salió él a cada rato. Ya lo he dicho, cuando buscas algo en internet pero no lo encuentras a los primeros 2 minutos, sí o sí vas a terminar en Gacha Life o memes furros, una de las dos. A veces se tienden a dar. Las personas involucradas simplemente como que se despiden, se dan las gracias y se van. Como si hubiera sido un partido, un duelo amistoso, no sé, es tan chistoso. O sea, hay una pareja ahí afuera que se enamoró por pelear en Facebook. Háganse la idea. Ya en lo que son videos de canciones, no hay nada mejor que las personas que ponen la letra de la canción. Y si no es eso, es el simple hecho de dar datos curiosos, bien sea sobre el video, la canción, la banda, lo que sea. Me encantan los datos curiosos. Y hay otros que, si bien en parte les hice burla, igual me parecen interesantes. Son quienes cuentan anécdotas alrededor de la canción. De cierto modo, eso me parece como una ventana a la vida de otras personas. Y ni siquiera tiene que ser en un video de una canción, puede ser en cualquier cosa. Las correlaciones son muy chéveres. A mí me han llegado a decir que relacionan cierto tipo de canciones de bandas sonoras a mí, por lo sentido que las pongo, o por ejemplo con mi outro. De cierto modo, eso se vuelve su propio chiste interno. Sí, tú me quieres. O también estos comentarios que describen situaciones innecesariamente específicas, sin embargo demasiado mundanas y generales, ya que claramente va a ser mucho más relatable que alguien describa una situación como entrar al baño de una fiesta, escuchar la música mofleada y quedarse viendo como estúpido al reflejo del espejo, porque uno no puede evitar pensar en cosas del pasado y de cierto modo volver un momento que está pasando en el aquí y en el ahora, ya un momento nostálgico, a que alguien simplemente ponga like. ¿Qué? Si respiras. En general, me gusta mucho el aspecto humano que implica comentar. Más allá de los números, más allá de las opiniones controversiales, más allá de las peleas burdas, los comentarios pueden ser la apertura a la cotidianidad de alguien que está del otro lado del mundo y tú no lo sabes. ¿Verdad? Es el simple hecho de poder ver con humanidad las palabras que otra persona está poniendo ante ti. Sean cosas muy buenas o sean cosas muy malas o cosas muy graciosas o cosas muy jodidas. Y la humanidad es algo que tenemos que apreciar, sobre todo... De closet. No. Teniendo en cuenta que ahorita todo está tan lleno de bots y de interacciones y de suscriptores y de seguidores y de síganme, mírenme, páguenme, cóbreme, tantas cosas que son abrumadoras. No sé. Sí, supongo que ahí tiene mucha razón nuestra amiga Cookie. Hay que apreciar este tipo de cosas ahora que estamos al borde de quizás poder llegar a perderlas, tomando en cuenta que nos lanzamos a una sociedad donde los bots van a ser cosa del día a día y donde la gente ya no le interesa ser solamente un espectador, sino que quieren ser parte de la acción, haciendo lo que sea necesario para llamar la atención de la gente. Supongo que ahí tienes un muy buen punto que no me había tenido a pensar. No sé si han oído de la teoría de que la mitad del internet está muerto. Cada vez estoy más convencida de que es cierto. Sí, entonces sí me enteré. Esas nimiedades cada vez tienen más valor. El poder entablar una conversación o una amistad con alguien a través de un comentario. El poder era ver como un video de una u otra forma marcó a alguien más y creó un vínculo con ese video a la hora de comentarlo. Es simplemente chévere. No quiero sonar pretenciosa porque sé que la vasta mayoría de comentarios tienden a ser más jocosos o rápidos que otra cosa, pero aún así, alguien lo escribió. Puede que yo nunca vuelva a saber de la persona que hizo. Es como ese video de TVNauta que vimos hace mucho tiempo, ¿recuerdan? De cómo los comentarios, por pequeños, cortos y tontos que sean, son un registro de que nosotros llegamos a existir y de que por lo menos alguien puede ver que nos gustaba o nos disgustaba un tema en específico. Como una especie de huellita digital que va a ser difícil de borrar con el tiempo. Así que... ahí va, es un pequeño estamos aquí. Comentario, pero... existió, es alguien que estuvo ahí. Y de hecho, si me permiten el paréntesis, quiero recomendar este video de TVNauta porque precisamente abarca de una manera bastante significativa. Muy buen video. Al punto al que quiero llegar. Si quieren ponerse a pensar un rato, lo recomiendo muchísimo. Y si sienten que vale la pena, dejen un comentario. Aunque sea diciendo que yo los mandé, ahí sí no sé. Pero aún con todo lo que acabo de decir, falta una cosa. Y son los comentarios de chisme. O sea, lo bien parecemos un patio de señoras de lavadero en la caja de comentarios, viendo qué es lo que opina cada quien de cada cosa, para bien o para mal.
Y todo en pro de mantener el chisme vivo, ¿cómo no? No me avergüenzo. Pero bueno, ya hablando en serio y para concluir, lo último que quiero destacar son los comentarios bonitos que le hacen a los youtubers. Y no solamente lo digo por mí, sino en general. Con ese tipo de cosas, cualquiera se motiva para hacer contenido. Y siempre serán bien recibidos. Porque si bien el internet... El comentario estará mientras YouTube no borre el video. El comentario estará mientras YouTube no decida que los comentarios son algo malo para las empresas que están dándole dinero y por lo tanto tiene que ser eliminado como los dislikes. Principalmente. Porque recuerden, chicos, se llenaron la boca los de YouTube diciendo de que hicimos una investigación y resulta que los dislikes dan damned. Irónicamente, vaya, qué extraño, justo después de que ellos lanzaron el YouTube Rewind, que fue uno de que el peor video catalogado en la historia de YouTube, y después de que varias empresas recibieran un montón de dislikes debido a que sus productos no le estaban agradando a la gente. Pero no, fue por nosotros, a pesar de que yo todavía puedo ver mis dislikes. Para que podamos ver. Axel020701 me quiere por X100. Pero a nadie le van a lo jodido con los comentarios en noticias de videos. Si has entrado alguna vez ahí sabrás de lo que hablo, PD. Leo, no entres a los comentarios de tu canal, se arruinaría los chistes que hacemos. Descuida. Nuestras cosas. Los comentarios son lo que realmente nos conecta. Bueno, ahora que terminamos el protocolo, creo que puedo decir que esta puede que sea la sección de comentarios más caótica que voy a tener en mucho tiempo. Yes. Pero ahí va, gran video, muy buen video de Cookie. Creo que ha resumido muy bien todo lo que suele pasar con lo que va siendo la sección de los comentarios. ¿Cómo es? No es una fuerza del bien ni una fuerza del mal, es una fuerza caótica. Es una tormenta que a veces te lleva a lugares interesantes y otras veces te arruinan el día. Hay todo tipo de personas allí, están las personas más interesantes y amables del mundo y también están los monstruos más desalmados que vas a poder encontrar. ¿Sabes? Gente que debería ser boss de algún Souls o algo por el estilo. Pero Cookie Queen, Reina Galleta, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, por favor escríbeme y lo borraré inmediatamente, sin peros ni nada. Así que ahí va. Caos. B14-Blas me quiere por X100. Hola Leo, es mi primera vez en un directo. ¿Puedes Hola. Reaccionar al video El crimen de ser feo de Sorem? El crimen de ser feo. Me hiciste acordar de que hay un personaje en Scissor 7 que literalmente es el mago feo. Su habilidad es que su magia vuelve feo a todos los que toca. Y él solo quiere conseguir una novia. Me quiere por X100. Leo, ¿podemos ver el poder del Flamenwerhammer 40K? Dices después. Y si mal no recuerdo, lo derrota a un tipo que es feo, pero sabe tocar la guitarra. Por lo tanto, consigue novia. Ocelotin Ronova me quiere por X100. Leo, ¿podemos ver este vídeo del Ricky? Vamos a ver. Necotefi me quiere por X100. Buenas, perrito. Video no disponible. Solo pasa dos cosas. Decirte que tus videos y tus reacciones me acompañan bastante en la chamba XD y solo vengo a recomendarte una da serie. Da más ansiedad ver un tutorial sin ver los dislikes. Puntos. Al final te deja pensando. Sí, me vi cortar por la línea de puntos todas las temporadas. Está guapísima, la recomiendo un montón. Hola, perrito. Hola. Preguntita, ¿cuándo volverá el mejor monstruo cazador mundo? Posiblemente el día de hoy juguemos Monster Hunter World. Posiblemente el día de hoy, le tengo un montón de ganas, quiero terminarlo. Sé que me falta bastante, pero pues quiero seguir más cazando más monstruos, cazadores mundos. Oh. La ideología que mezcla aliens y comunismo. Posadismo. ¿Quieren ver eso? ¿Quieren ver la ideología que mezcla aliens y comunismo? ¿Aliens comunista? ¿Comun aliens? Sí. Sean honestos con ustedes mismos. 5 minutos. Si te dije. Ok. Esto es la ideología que mezcló aliens y comunismos. El posadismo de Café Kioto. También conocido como los Tau.
Pareciera que hay una corriente trotskista del socialismo que habla sobre el apocalipsis, las guerras nucleares y extraterrestres. ¿Me creerías? Sí. No, no me refiero a la película Pájaros Volando, aunque en gran parte esta historia transcurre en este mismo país. Tomando en cuenta que hay gente que cree absolutas y verdaderas locuras, como que el sol y la luna son del mismo tamaño, o que el cielo es realmente un domo hecho de antimateria, me puedo creer que haya gente que crea que el comunismo y los aliens pueden trabajar de la mano. Argentina. Homero Rómulo Cristalli Frasnelli, aunque haya trascendido de la historia por el seudónimo J. Posadas, fue un dirigente trotskista argentino que durante el siglo Argentina, XX supo ser el líder de una corriente de pensamiento socialista de relevancia internacional. Pero no sería recordado precisamente por sus aportes teóricos como podríamos esperar de cualquier otro militante, sino que por lo estrafalario de sus ideas, que como ya les adelanté... Historiaza de los ovnis, pero eso es otra history. Yes. Hablaba sobre guerras nucleares, anticapitalismo y ufología. Hoy vamos a hablar sobre el posadismo, sus implicaciones y si hay algo que podamos rescatar de esta corriente que, por lo menos, no es una completa locura. Les doy la bienvenida una vez más. Esto es Café Kioto. Trotskismo intergaláctico. Nunca pensé escuchar esas palabras en mi vida. Bueno, leerlas. Antes de empezar, quiero hacerte un anuncio muy importante. Hace unos días abrí un canal secundario y ya estoy subiendo contenido, por ahora diario, y va a ser de lo más variado que se te pueda llegar a ocurrir. ¿Qué te pasa? Anda para allá. Omla, omla. Ahora sí, vamos con el video. Siendo sincero, sobre este personaje no hay mucha información oficial, o por lo menos no existe ninguna biografía que recopile de forma integral tanto su vida como su... Por favor, dime que al final su secta crees que fue llevado por los grandes aliens para vivir con Stalin y Astro Lenin, por favor. Su obra, por lo que algunas informaciones, como las fechas, por ejemplo, no están del todo claras, así que todas son discutibles. Que el planeta que ellos creen que existe es realmente solo la cabeza de Karl Marx, pero hecho gigantesco. Hablando de J. Posadas, es gracias al boca en boca y a los aficionados a los memes políticos de internet. Así que vamos con lo que tenemos. Homero Cristalli, que era su nombre real, nació en 1912 en Argentina, siendo hijo de una pareja de obreros inmigrantes italianos anarquistas. Se crió en los barrios populares de Buenos Aires, presenciando desde su ventana eventos tales como la Semana Trágica de 1919. Y después de cumplir los 20 años, empezó a trabajar como un obrero del calzado en la ciudad de Córdoba. Por esta razón, y tomando en consideración el momento histórico, para el año 1930 ya se encontraba militando dentro del Sindicato del Calzado de Córdoba, aunque también lo hizo en la Juventud de Socialistas, pero lo expulsaron al poco tiempo de entrar. Wow. Pero esto solo sería el comienzo, ya que iría de partido en partido hasta que en 1939 termina formando parte del Grupo Obrero Revolucionario encabezado por Liborio Justo, también conocido como Quebracho, y por ser uno de los principales introductores del trotskismo en Argentina. Les recuerdo que por aquellos años estábamos viviendo un momento muy particular de nuestra historia como humanidad, y no solamente porque se haya desatado la Segunda Guerra Mundial en Europa, sino que también el debate político estaba al rojo vivo. Y hablando del pensamiento socialista, había dos grandes corrientes que se llevaban todas las luces. Por un lado teníamos la URSS de Joseph Stalin y por el otro la Cuarta Internacional de León Trotsky, a la cual Posadas se afilió en 1941. Okay. Y aunque esto iba a tener una influencia enorme en el pensamiento de Posadas, lo realmente interesante empieza en 1953, después de que la Cuarta Internacional se disolviera por disputas internas. Por lo que Posadas, como los suyos, y después de esta disolución, terminarían posicionándose del lado del secretario unificado de la Cuarta Internacional, liderada por el griego Michel Pablo. Y siguiendo las directrices de Pablo, los posadistas se ganaron un gran apoyo popular tanto en Argentina como en Cuba, en donde llegaron a pelear junto a Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara en la Revolución Cubana. Aunque poco tiempo después terminó todo requete re mal y rompieron relaciones. Y posteriormente, en 1960... ¡Wow! ¿Un desastre con la Revolución Cubana? Eso es tan raro. Posadas también rompe relaciones con el Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional. Por esta razón, y después de estar unos cuantos años a la deriva, en algún momento entre el 60 y el 70, los posadistas formarían su propia Cuarta Internacional Posadista. Manejate. ¿Por qué? Porque para esta altura los posadistas estaban cada vez más convencidos de las ideas más características de su movimiento. Okay. Su visión de la guerra nuclear y cómo esta podía llegar a cambiar el mundo.
Ideas nucleares. Sí, bueno, después de ver lo que hicieron en Hiroshima y Nagasaki, se entiende en la paranoia. De J. Posadas y cómo este se relacionaba con las demás agrupaciones socialistas. Él nunca fue considerado por las agrupaciones internacionales como una figura intelectual, por lo que su movimiento terminó estructurándose monolíticamente alrededor de su figura. Lo que explica cómo, en parte, algunos de sus pensamientos más disparatados no solamente llegaron a cuajar entre sus seguidores, sino que también los hicieron evidentes. Pero, ¿cuál era su pensamiento? Bueno, el contexto es la Guerra Fría. El posadismo defendía la creencia de que el capitalismo podía colapsar en cualquier momento y que era un error por parte de las potencias imperialistas tomar una posición pasiva ante este escenario. Posadas pensaba que la guerra nuclear era algo inminente y por esta razón defendía la idea de que, en lugar de esperar a que las potencias capitalistas hagan algo, las potencias socialistas debían descargar todo su poderío nuclear sobre las potencias de Occidente para, entre otras tantas cosas, inhabilitar su poderío armamentario. Vamos, al tipo se le había ido bastante fuerte la cabeza. Ignoraba el hecho de que cualquiera que oprimiese el botón primero tardaría varias horas en dar el primer golpe, por lo tanto el otro tendría suficiente tiempo para responder. Allí era el verdadero problema, el hecho de que no había forma de simplemente agarrar a alguien por los pantalones abajo. O nos morimos todos o no se muere nadie. Eran las únicas opciones que teníamos. Y elegimos la más, bueno, la que permitió que lleguemos hasta aquí, ¿no? Y como consecuencia, es lo malo de los extremistas. Lanzan por la ventana lo que va siendo el sentido común muy rápido. Es lo primero de lo que se deshacen, de hecho. Catástrofe podría llegar a desatarse una revolución a nivel mundial o incluso una tercera guerra mundial, la tan temida guerra nuclear, donde una vez culminado este conflicto y gracias a la ventaja que sacaría la Unión Soviética y sus aliados por dar el primer paso, los nuevos estados obreros podrían alzarse y así alcanzar de una vez por todas el comunismo, gracias al consejo de los posadistas. De hecho, Posadas se opuso terminantemente al Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares firmado en 1963 por Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, ya que, como dije, para el posadismo, la guerra nuclear no era algo a lo que deberíamos temer, sino que era algo deseable. Antes de pasar a lo raro, quiero hacer una aclaración. Los posadistas, y más allá de los memes de la guerra nuclear, los extraterrestres y los delfines, porque sí, ¿qué? Cuando le cuente la de los delfines se van a morir, tenían cierto sentido histórico. Me refiero a que como militantes tuvieron cierto peso en los movimientos obreros de Argentina, Uruguay y Brasil. Incluso hasta formaron parte de la guerrilla MR-13 de Guatemala y, como les dije anteriormente, lucharon en la Revolución Cubana. Pero también sí, fueron estas disidencias lo que empujó a muchas delegaciones a la clandestinidad o incluso a que terminara. Si yo no recuerdo, el Che Guevara también tenía esa ilusión, ¿sabes? De iniciar de una buena vez la Tercera Guerra Mundial, pero en su mente era Latinoamérica unida contra Estados Unidos. Hubieron gente muy mal de la cabeza, con muchísimo poder, a punto de acabar el mundo en aquel entonces. Hola Leo, vengo solo a saludar. Hola. Tus videos me ayudan mucho mientras programo. Gracias. O sea, cara sonriente. Pensándolo en retrospectiva, hemos tenido un montón de suerte de haber salido de ese punto histórico, ¿eh? Pero un montón. Naran. Presos, siendo torturados o incluso asesinados. Hasta el mismo Posadas tuvo que exiliarse en Roma en 1968. Desde entonces, poco a poco, el posadismo se empezó a desmoronar y empezó a transformarse en esta especie de secta que le rendía culto a su líder, Posadas, en lugar de lo que, en teoría, debería ser una organización política. Y si bien Internet lo recuerda por sus ensayos sobre la ufología, la aposta es que también estuvo bastante obsesionado con los delirios de grandeza, la crianza de niños, la vida comunitaria, la disciplina y la moralidad sexual. De hecho, estas ideas fueron lo que lo empujaron a expulsar a gran parte de su núcleo intelectual ante lo que él consideraba faltas de disciplina. Y fue así como a medida que avanzaba la década de los 70, Posadas empezó a quedarse cada vez más solo, apenas contando con la compañía de un pequeño grupo de jóvenes europeos. Hasta que en el año 1981, en la ciudad de Roma, terminaría falleciendo por un paro cardíaco. Ok, ¿y los aliens? Creo que más o menos todos llegamos a Posadas por memes como este. Pues no, nunca había escuchado de este tipo, ni una sola vez en mi maldita vida. Pero me encanta ese Pepalien, se ve tan pro.
Antes les conté el papel que cumplía la guerra nuclear en el posadismo, pero en cierta medida era algo entendible. Incluso era algo plausible para muchísima gente considerando las tensiones que se vivieron durante la Guerra Fría. Pero ¿en qué momento se produce este descenso a la locura y Posadas empieza a hablar de ufología? Para esto tengo que hacer mención al verdadero experto en ovnis del movimiento, Dante Minasoli. Un obrero pampeano marxista que, a partir del incidente de Roswell en 1947, comenzó poco a poco a instalar la idea de que no era mera coincidencia que los extraterrestres vinieran en el periodo de posguerra cuando, y según las creencias del trotskismo, la humanidad estaba al borde de una revolución socialista internacional o de una tercera guerra mundial apocalíptica. Irónicamente, Karl Marx creía que quienes iban a levantar primero iban a ser los obreros de los países, entre comillas, más avanzados, ¿sabes? Pero no, fuimos nosotros, los países más pobres, quienes decidieron tomar la hoz y el martillo. Minasoli creía que los avistamientos ovni no eran otra cosa que observadores a la espera de que como humanidad podamos hacer un progreso semejante como para que ellos puedan incluirnos en la comunidad galáctica. Y si bien en algún momento de la década de los 50 y ante la presión de algunos miembros... ¿Y cómo nos fue? No sé, pregúntale a Cuba. Del posadismo consiguieron ponerle un bozal a este tipo para que deje de decir estas cosas para que... ¿Cómo no fue Venezuela? Entre otras tantas cosas, no los tilden de rayados. Increíblemente consiguió volver a instalar esta idea en la década de los 60. Y acá es donde Posadas intenta conciliar estas dos corrientes de pensamiento. El trotskismo más sobrio con el marxismo ufológico. Jota Posadas afirma que los ovnis efectivamente son reales y que son extraterrestres con tecnología y civilizaciones de avanzada que podrían ayudarnos a alcanzar el comunismo. Por eso era importantísimo que pusiéramos todo nuestro empeño en intentar contactarnos con ellos. Una necesidad tan latente como el de la guerra nuclear. Según él, obviamente. Pero tampoco seamos deshonestos y señalemos al pobre Posadas con el dedo como si fuera un completo desquiciado. A ver, el tema ovni durante la década de los 60 y los 70 tenía cierta relevancia, incluso académica. Okay. Por aquellos años, personajes como Carl Sagan o el astrónomo soviético Joseph Shklovsky hablaban abiertamente de inteligencia extraterrestre. Ya, pero Carl Sagan también era de los primeros en salir a gritar con un megáfono: ¡idiotas, no llamen la atención de nadie! ¡Oigan, no sean estúpidos, destruyan el Voyager! ¿Sabes? Él tenía miedo de que la razón por la que no estemos encontrando algo es porque quizás hay algo allí que no no deberíamos encontrar. Incluso nacería el SETI y en 1977 se enviarían los discos de oro dentro de las Voyager. Tanto personas de renombre como los propios estados estaban invirtiendo tiempo, atención y recursos a la cuestión de la vida más allá de Juno me quiere por X 100. Suena gracioso eso. El comunismo pudo habernos ayudado para no nos doxeen, pendejos. Sí, exactamente eso. El primer doxeo importante de la historia. O doxeo galáctico. Planeta Tierra. Y no solo por parte de la NASA, sino que también era una inquietud compartida por algunos científicos soviéticos. Esta parte de su obra, que tuvo lugar durante sus últimos años de vida, Posadas buscaba hacer una síntesis que uniera al trotskismo con la ufología. Su tesis más destacada, y a su vez la que más abunda en internet, dicho sea de paso, se las voy a estar dejando en la descripción junto Gracias. A la fuente por si les interesa leerla, fue el folleto publicado en 1968, cuyo nombre, y perdón si tengo que leer, es... Platillos voladores, el proceso de la materia y la energía, la ciencia, la lucha revolucionaria y de la clase trabajadora y el futuro socialista de la humanidad. Estaba inspirado. Acá es donde se expone gran parte de las ideas que hoy asociamos al posadismo. Donde, y si bien afirma que no tiene evidencia de que exista vida inteligente en otra parte del universo, teniendo en cuenta los avances de su época, era una idea bastante plausible. Sin tener que ir mucho más lejos, un año después, en 1969, llegaríamos a la Luna, por ejemplo. Además, si los extraterrestres tenían la capacidad de hacer viajes interestelares, probablemente estos provengan de una civilización avanzada social y científica. A ver, es obvio, para poder realizar a cabo viajes entre de ese tipo de distancias, desarrollar ese tipo de tecnologías, debiste haberte quitado de encima cualquier problema social que pudo haberte retenido.
si contactamos con una raza extraterrestre, no vamos a contactar con una sección, sino como lo que es, una especie unificada. Y este progreso, según él, solo podía ser alcanzado en una... De allí que mucha gente dice que la razón por la cual debería ser algo bueno que contactemos con extraterrestres es que si han dejado de lado todos sus problemas sociales, significa que también habrán dejado de lado la guerra, las plagas y todo. Entonces, el resto. Entonces por eso USA siempre le gana a los aliens, es para demostrar que el capitalismo le gana al comunismo. Pues siempre son los aliens, no una sección de los aliens o un sector de estos aliens o un grupo, no, es los aliens. No es su planeta, ellos dicen es nuestro planeta. Así que ahí va. La sociedad postcapitalista, razón por la que afirma que no son violentos. Pero sí, hay gente que sale y dice, oye, la razón por la cual es bueno que encontremos a vida alienígena es porque esa raza ya habrá dejado todos los problemas sociales atrás y por lo tanto las guerras o la discriminación ya no debería ser algo que los fastidie. Pero otra gente dice que exactamente ese es el maldito problema, que es una raza unificada y que ya no tiene ningún problema entre ellos, por lo tanto no van a tener ningún problema en hacernos la vida imposible a nosotros. ¿Sabes? Lentos y que solo vinieron a observar, que no van a interferir, al menos que nosotros se lo pidamos. Que si tan buenos son, que nos ayuden a terminar con el hambre, con la pobreza, con el desempleo, con la guerra, para que podamos vivir con dignidad y sentar las bases de la fraternidad humana. Entonces, su idea para acabar con los problemas humanos era llamar a papá alienígena para que venga, le dé una nalgada a los Estados Unidos y se encargue de arreglar todas las situaciones terribles que pasan en el mundo. ¡Wow! ¡Gran plan! Y todo esto es lo que profesa el trotskismo. No más preguntas, señor juez. Lo más llamativo es que después de publicar este folleto, Posadas no volvería a escribir al respecto, sea porque no tenía nada más que decir o porque le dio vergüenza. Pero esto se terminó volviendo en una parte importantísima del posadismo, al punto de que muchos posadistas seguirían investigando al respecto incluso después de la muerte de J. Posadas. Lo que nos conduce a pensar, y tal como afirman algunas fuentes, que esto era solamente un pensamiento marginal. Uno me quiere por X100. ¿Por qué será que los aliens no se comunican con nosotros? Literalmente Estados Unidos. Bombardeamos la luna para demostrar poder. Venga, es una raza que es capaz de moverse a distancias galácticas. Ninguna de nuestras armas o tecnología debería ser problema para ellos. Axel 020701 me quiere por X100. Dices mucho, pero al menos dice qué hacer. ¿Y tú, Leo? No escucho propuestas. Quizás los perritos en tacita warhammeros dentro del ideario de J. Posadas, que terminó desvirtuándose por completo a manos de terceros. A fin de cuentas, el posadismo supo ser un movimiento... Yurita 1302 me quiere por X100. Fue la misma tontería que en el problema de los tres cuerpos. Solo que gracias a Dios este tipo no tenía una forma de mandar un mensaje. Esperemos. Bastante regular, donde lo único extraño era que su líder se atrevió a hablar de cosas del todo no convencionales. Uno que recibió con el brazo abierto el abismo de una... No sé si lo has visto, Leo, pero hay historias de Reddit que tratan de humanos en el espacio. Y me encantan porque dependiendo de la historia somos duendes que convierten todo en armas o súcubos que se acuestan con cualquier cosa. Honestamente, yo pienso más que lo segundo sería más canon. Una guerra nuclear mundial y que supo encontrarle un lado bueno. Y los extraterrestres ya vendrían a ser una especie de guionazo para justificar la salvación y los delfines, porque no me olvidé de los delfines. ¿Qué pasa con los delfines? Son para J. Posadas un símbolo de la unidad cósmica que emergerán una vez que los humanos dejen de estar alienados de esta naturaleza y del cosmos. Pero los delfines son... Compañía, de cola. Pero los delfines son basura. Ya
Si hay una razón por la cual hoy recordamos a Posadas, es por lo que hizo durante sus últimos años de vida. Un señor que en el exilio supo reunir a un grupo de jóvenes inexpertos en las lecturas del marxismo que terminaron haciendo un culto alrededor de su persona. Sé que la mayoría de los socialistas dirán que Posadas era el auténtico, era una joda y quedó, pero miremos el lado positivo de esta cuestión. Okay. Sus textos consiguieron trascender muchísimas décadas en el futuro. Puedo ver por qué. Asentándose en este lugar que tan bien le queda, el internet. Y de la misma forma en como más o menos habrá pasado con Ted Kaczynski, alguien encontró sus textos y dijo, ¿qué onda con esto? Medio en broma, medio en serio, la web terminó hablando de ovnis trotskistas, e incluso en su pico de popularidad llegó a rivalizar con el mismísimo León Trotsky en lo que respecta a búsquedas en Google. Podría afirmar que como el resultado de una generación desesperanzada ante un futuro que parece estar transformándose cada vez más en una distopía. Pero esto ya sería especular. Después de todo, Posadas tenía un punto, ¿no? Si se iban a estar haciendo tanto los malos, ¿por qué de una vez por todas no se sacudían con las bombas nucleares para ver? ¿Quién es el más poronga acá, eh? ¿Quién? ¿Quién es el más poronga en este comentillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo. Ya, pero la pistola no se saca para mostrarla, se saca para usarla como nabo. Así que va. Pues, ¿qué puedo decir? ¿Por qué delfines? Es todo lo que quiero saber. ¿Por qué delfines? ¡Holy fuck! Bueno, Argentina, ya tienes algo más de que estar orgulloso aparte del Papa y el Messi. ¡Uff! Café Kioto, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, escríbeme y borraré el video de inmediato, sin peros ni nada. Así que ahí va. ¡Wow! No lo digo porque soy un perrito. Uff. Bueno, creo que ha sido suficiente internet por un día, ¿sabes? Creo que por hoy ya está bien. Gracias por haber estado aquí, chicos y chicas. Espero que lo hayan disfrutado. Voy a renderizar el video de Warhammer 40.000. Voy a revisar si de una vez ya me dieron la luz verde que necesito. Y eso. Gracias a todos por haber estado conmigo el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Los estaremos viendo esta noche para jugar un poco de Monster Hunter Mundo en mi canal de Uno Junleo. Cuídense todos. Los quiero un montón. Son pechachas. Bye. Bye bye.